Vaya. Hostia. Hostia. Hostia, el de los tutoriales. Es que estaba claro. Es que digo, a ver cuánto tarda... A ver cuánto tarda... En soltarla. Digo, es que estaba entre... Estaba entre un minuto y 45 segundos. Me ha sorprendido. Ha sido menos. Ha sido, ha sido tres unidades de segundo espectacular. Tengo varias, ¿eh? De vez en cuando te pediré un... Sí, ¿no? ni vegas piratilla, que me viene bien, por una cosa. Ah, ya, si ya, ya he suficiente ya con los comentarios de, del canal de YouTube, en plan, hostia, tío. Hostia, eh, me, hay ya, que ya no subes tu No, Hay no, que reírse. Totalmente, ríse. totalmente. Yo soy el primero que. ¿Tú te ríe? imaginas que hayas generado una comunidad de los últimos dos días de fans de los tutoriales a la que vas a decepcionar constantemente? Sí. A partir de ahora. La verdad es que me da un poco de pena por esa gente, ¿no? Sí, Han sí, ha confiado sí, sí. En, en alguien que al final. Ahí está, Javi hacks 14 <laughs> Desapareció. En fin, Javier, el chat que me alegro. 80% de sí. de cachondeo con los tutoriales, o sea, me alegro que hayas recuperado tu canal. Te digo una cosa, sí. el hacker no nos conocía, ¿eh? No, Porque no, no, si no, no, no te empieza a subir contenido de MotoGP. Ya, ya, ya. O sea, ya. Si, sí. si el hacker nos conociera, Uy, te no subir contenido de MotoGP claro. de tal. Hubiera sido bastante bueno. Eso estado bien Pero bueno, pero bueno. En fin, Javi, FT gentiles, eh? sí, sí, espectacular. <laughs> pero nada, que ya tienes canal de YouTube, ¿no o qué? Sí, sí, ya lo tengo. ¿Quieres okay, recomendárselo a la gente? Voy a sí, bueno, acabo de empezar No, eh, voy a pedirle a YouTube que me quite, por favor la, la advertencia por normas de la comunidad Porque yo no he sido. <laughs> es que ah. todo lo, todos los putos vídeos que estaban subidos tenían infringi o sea, Estaban infringiendo las normas de la comunidad ¿Todos? Todos <laughs> Todos Joder. Pues qué mal. Por eso se borraron siete, de los ocho se borraron seis Pero no porque los borrase YouTube Porque dijiste a YouTube, hostia que, 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 que este canal estaba... No, fue porque el algoritmo decía Uy, que tiene copy, fuera sea, claro! claro no. ¿Qué fue no... por eso! Espectacular. Es increíble. Espectacular. Es qué increíble. plataforma más buena. ¿eh? Patata, ¿No vamos para allá o qué? Sabéis que no podemos, no? ¿Cómo? O sea, ¿sabes que técnicamente podíamos hacer los bolidos en YouTube, eh? Ya no hay problema ah, con es tu, verdad, verdad, eso. Ah, verdad, es verdad, verdad, es verdad. O sea, técnicamente si sí, quisiéramos. ¿Te acuerdas que hicimos uno en YouTube y no sabíamos que no se podía hacer? Bueno, lo hice yo en mi canal. Pero no lo hicimos, ¿no? Al final. Sí, sí, lo hicimos. Hicimos uno en Fórmula Fonts. Hicimos un bolido en. Eh, un bolido en... Sí, sí eh. porque era el día de la huelga de streamers. Hostia. Y yo lo hice. Claro, no me acuerdo si yo era partner en aquel momento. Igual no lo era. ¿Se podía hacerlo? Técnicamente yo creo. Si, si yo era partner en aquel momento, no. Pero se hizo igualmente. Ya. <laughs> pero, sí, sí, no, no. Yo ahora no me estoy acordando no ahora. Sé. Sí, 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 es cierto. Hicimos, hicimos uno. Yo creo que no era partner todavía, si no, pues nada. ha prescrito. Eh... No, <laughs> ya, sí, sí, sí. No, no Estamos era libres. Nah, si Puede es ser vos... que no. Mejor seguir Tampoco aquí. es legal. Tampoco es legal hacer un programa de Fórmula 1 no tan bueno, Javier. Porque esto es el bolio si <laughs> lo que surja. ¿Eh? Que no lo presentas tú, ya lo yo. Claro, que tú estás aquí, empiezas haciendo chistes de informática, pero es que entra aquí Paco, que acaba de conocernos, y dice, pero ¿qué es Paco. Paco. Dice que... Esto es... Esto es... Bólidos y lo que surja. Un podcast. Evidente. Porque hay dos personas, con micrófonos, iconos de micrófonos debajo, increíble. Súper representativo. Que se dedican a hablar, una vez a la semanita, de Fórmula 1. De actualidad. De Fórmula 1. Pero ya ha pasado esto, ha pasado tal y tal. Correcto. ¿Te lo van a contar bien? No. ¿Te vas a reír? Tampoco. No, sí, un poco sí. un poco sí. Así. No vamos a mentir a la gente. ¿Queremos monetizarlo y ser el nuevo podcast de moda en español internacionalmente? ¿Queremos monetizarlo o quieres monetizarlo? Pero tú aquí te sacarás tus suscripciones, eh. Yo, este, claro. este tema no me lo saques que está desde el primer podcast. Es broma, es broma. ¿Sabes que el primer día no. <laughs> pensaba que te los ibas a subir a tu canal? No, pero que yo... yo... Ya, pero es que bueno, esto lo hemos hablado millones de veces ya, tío. Eh, sí, sí, ya, ya. El primer podcast tiene los highlights tan brillantes como realmente que cada uno hubiéramos entendido una cosa de cómo íbamos a llevar el bólidos y que yo estuviera cinco minutos con el micrófono apagado. Que <laughs> eso también fue muy bueno en el primer podcast del todo. Ah, sí, no me acuerdo de eso. Tío. Sí, sí, sí. O sea, la intro del podcast fue los dos en silencio. O tú hablando y yo en silencio. No me acuerdo. Claro, sí, sí, espectacular. Claro, este no es un clásico, nuestro, no me extraña tampoco. Cosa que sí, sí, los tutoriales para cómo verlo A partir de ahora los lleva claro, Javier, ¿vale? Los, los, tutoriales eh, de, los tutoriales Es cosa mía bro. Ahí ya bueno. Mi terreno, por favor, ¿eh? A partir de ahora Javier se encarga de los tutoriales claro. si alguien se pierde tal claro. No os preocupéis Si, que si el echa. crack El crack del Adobe After Effects Esperaos un poco Que todavía está a punto de salir el siguiente GTA4 full GTA, español full, full, Un link un me solo mega. link, un solo link Un solo link, un Exacto. solo link Un solo link, gente ¿Dónde encontrás eso? Aquí, aquí. Oye, pues escucha, ahí me metí me mm. metí uno de los vídeos tutoriales por curiosidad. Rollo, okay. a ver, a yo, ver qué es. Yo no entré a ninguno, eh. Te digo la verdad, no entré a ninguno. Yo entré, y claro, obviamente, no pinché en ningún enlace, porque imagino que ahí estarán los virus. Claro. Pero, coño, eran tutoriales súper rápidos, eh. Quiero decir, el tío. O sea, el tío es, es un hacker idea. y es un bot. ¿Vale? Es ok. Bot, bot. Eh te jodió un poco, pero el tío ojo, sí. o sea iba a saco, eh, Decía, no, no, de que de... le des aquí, te descargues esto y venga. Pilló una de repros, tú no te puedes imaginar, eh, o sea. Sí sí sí. Eh, eh, te dado ley... dinero o qué? No porque está... no porque infringía las normas de la comunidad está todos, todo, todos, todos. Y, y el único que no, no estaba monetizado, hijo de la gran puta. El cabrón vamos, va a hacer o sea, daño. Vamos a ir al hacker a quemarle la casa, no por hackearme, sino por no, no monetizar no. los vídeos que ha subido el hijo. Claro, puto. cabrón. Claro. <laughs> Hostia, pues me ha una estrategia. Yo me iba a hacer pasar porque me habían hackeado claro, a subir no, tutoriales, y no, tal. Vaya ah, nada. Ya, nada no, ya no, nada. no funciona, no funciona. ¡En fin! Eh, ¿Qué número de episodio es? el...? Javier, no has puesto el nombre de. Sí, no me ha. dado. Ay, Javier, no has puesto ni. No, pero no me sale el título. No lo has dado bien. Ah, ¿no? Bueno, entonces no sé por no. qué. Dale, dale. <laughs> ya le he dado. Dale, ah. Bueno, 93, a ¿correcto? Ahora sí, 93. <laughs> ya está cambiado, ya está cambiado. <laughs> ¿Qué ponía? Bueno, espera, 93, pero no te lo confirmé antes. No, no me lo has confirmado. Yo he puesto 93 porque me han salido las narices. Espera, 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 hecho, espera. estaba esperando que me dijeras un chiste. Yeah. Eh, para ponerlo. Vale, es, es el 92. ¿Quieres que ponga el 92? Es, es el 92. <laughs> perdón, perdón por el spoiler del 93, gente. Perdón. ¿Quieres que ponga perdón. algún chiste? ¿Has eh, improvisado? No. Esto ¿No? es un podcast serio, joder. Esto es un podcast serio. Joder. Los chistes... No. Los chistes se los dejamos a la comunidad, los tutoriales a ti y para mí la seriedad y el rigor. Vale, porque si no nos vamos al, al carajo, Javier. O tal vez no. O tal vez no. Y volvamos a mejor, ¿eh? Ojo, eh. Ojo, que es una opción que. Ojo, ojo, ojo eh. Ojo. En fin. Sorpresa <laughs> al farameo, me gusta. Eh. Copyright. Yo es que bien, ahora, claro, está bien, está bien. Ahora, ahora que soy. Ahora que estoy en terreno de hackers, pues ya, claro. Te, sí. robo, te robo cosas también a ti. Ya le, ya le sabes al. Claro. Al hacking mode. Ya le sabes. Te robo el título en un solo link, chaval. ¿Qué te parece? <laughs> es que estaría muy te bien. Te robo el chiste, ¿eh? sí, sí, sí. Moraría que el título de bolidos fuera Bolidos, un Link. <laughs> de hecho, ha puesto uno, informática y lo que surja, tenía que haberlo puesto. Buah, bueno, ya ves, ya ves, En fin, Javier, ¿qué tal tu, tu semana que has hecho? Aparte de sufrir el hack y eso. A ver, ¿Qué tal lo llevo? mis últimos días han sido sufrir el hack, literal, porque la semana, bueno, normal, lo de siempre. Pero el fin de semana arrancó casi con eso. Fue el sábado por la sí. mañana, yo me desperté jugué al... Estaba Está jugando al tenis. Hostia, ¿qué tal? Hombre, pues bien, pero cuando te cogí el móvil <laughs> dejé de estar ya. también. Dejé de estar también. Yo no sé cuántos mensajes tendrías tú de gente diciendo que te no, habían hackeado, imagino no que visto, bastantes. No he visto tanta, tantos mensajes en mi puta vida ni cuando me fui de YouTube, creo. Te ¿Qué? lo digo porque yo también he tenido. Para ti, por ti. O sea, que decir, de gente preguntándome diciendo, oye, avisa a Javi yo, Digo yo que se dará cuenta en el momento en el que entre en su canal y me hacen en el pero claro, no Eso me di dará cuenta, cuenta por entrar en mi canal, me di cuenta porque tenía el móvil echando fuego. Sí, sí, yo, sí. yo no iba a entrar en ah. mi canal, este, o sea, termino de jugar al tenis, yo miro el móvil para ver si yo qué me han puesto algo, me han llamado a alguien, no sé qué. No, mm. Pero no para entrar en mi canal, pero claro, empezó pues a ver la lista de mensajes y digo, coño. Pues nada, necesitamos que, que se espabile un poco YouTube con el tema de los, pues sí, de la, los sí, servidores y te La es verdad es que sí. ¿Qué pichaste en algún lado por ahí para. Tío, no, yo no soy consciente de, de lo que ocurrió, pero supongo que te, tuvo que ser eso. Tuvo que ser eso. Ay, mucho supongo, porno, Javier. Mucho porno, cuidado. Tío. No, la cosa mucho. es que el nuevo PC, pues, seguramente al descargar algún, alguno de los programas. Eh, pero tío, me extraña... Ah, fue porque... con el nuevo PC. Claro, no, fue seguramente desca... Digo yo, no lo sé. Yo no soy consciente del, del momento. Yo no, yo no dice. Yo no dice. ¡Hostia, ha clicado, quitado! ¡Hostia, la he cagado! No, no sabes, no. Ya. Pero es como que iba con el piloto automático, porque como son tantos programas que empieza boom, bum, 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 boom, ¿sabes? Ya. Y, y no, joder, me extraña muchísimo porque llevo toda la vida haciendo esto, ¿sabes? Y es como. lo comentaba ayer, ¿no? Es como que me muevo como mm. pez en el agua en esas mierdas. Ya, si yo sé muy bien. O sea, aquí lo pincho, aquí sí, aquí sí no. me... Pero lo que pasa es que me despistaría, Coño, que tú eres ingeniero, que igual la gente no lo sabe. Claro, es... no, sí, no es... sí, 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 joder, joder, no fons, 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 sí. fons, tío joder, Es que me, tío. me has dicho, me lo has contado tantas está... veces y me siento me tan está mal está... por no acordarme Me estás preguntando, esto, <laughs> me estás preguntando esta mierda, tío que me... O sea, esto es una cosa que me pasa me pasa en general, ¿vale? No, yo t... tengo una memoria horrible Sí, ya, yo, yo ya lo he apreciado muchas veces ¿eh? Ya, o sea, tú me has contado muchas veces qué es exactamente lo que has estudiado Pero ya no solo yo... eso, cosas, cosas aleatorias que sí. te digo y me dices, sí. a, a, a las 5 horas me dice, bueno, a las 5 horas no, pero a los 10... Días... Ah, sí, yo, cabrón, que te lo dije hace... que te lo dije hace tres días, coño. Vale, pero no hablemos de mí. Sí, <laughs> sí. sí, Sí, claro, claro. Ah, telecomunicaciones. No. <laughs> no. Vale, da igual, es que no se sé por... vale, puede. Si es que no te lo eh... vine a decir, ¿para qué? ¿Para qué se te olvide? Pues para qué. Industrial. <laughs> ah, ver, vale, perdón, me lo vas a me lo habías contado, me lo habías contado. Eh. Eh. A partir de ahora me la apunto en un PDF. No, en serio, soy un puto de para estas cosas. Yo lo siento. O sea, no soy un mal amigo, eh. Realmente es mi cerebro. No, yo pasa nada, yo no pasa soy un de... se, se te perdona, se te perdona. Gracias, gracias, amigo. Lo del carnet de conducido sacaste. <laughs> te imaginas. <laughs> te imaginas, hostia, en fin, Esto sería un bucle, eh. No salimos de aquí ya. Eh, hostia, aquí. eh, te imaginas. En fin. ¡Ay! Hay Fórmula 1, eh. Este finde. Hay Fórmula Javier? 1, pero me extraña que estemos a dos semanas de vernos y tú estés tan tranquilo. Hostia, verdad, en dos semanas semana nos vemos. ¿Sabes que no tengo nada preparado? ¿Sabes que no nos hemos visto en mi? Yo tampoco. ¿Qué, qué, qué, vale, qué? pero ni un mono, no tengo ni un mono. Ni yo tampoco y no me lo pienso comprar, ya te lo dicho. te has comprado un mono? No me pienso comprar un mono. ¿Cómo no te has comprado un mono? No me pienso comprar un mono. Estamos al tiempo de comprarnos van, un mono a juego. Te van <laughs> No, no me tentes. No me tie, no, no, no que me caliento. Ojo. No, pero ojo. A ver, escucha, escucha. No, eso, eso ha sonado muy bien, debo decir. Ha, ah. sonado, ha sonado muy bien. Pero ah. te recuerdo que nos van a hacer ponernos una camiseta, por eso te lo digo. No, pero la camiseta es para Luego, para estar por allí. No, la camiseta es para diferenciar equipos. Yo entiendo que en picha, ¿de qué te sirve que estés por ahí andando con la camiseta de color? ¿Sabes? A mí Alex me dijo, es que el año pasado no, no podíamos diferenciar bien a los pilotos de qué equipo eran, tal, porque tal. Entonces, hay equipos con colorines y te van a hacer ponerte una camiseta de un color, que no sé cuál es todavía, el nuestro. El verde. Ah, sí, ¿es el verde. No, en serio, yo no tengo ni puta eh. En serio, en serio, es el verde. Vale. Aston Martin. Ah, Karting. Por la ah de verdad, de coño. Vamos ver. a Aston Martin, claro. es, es verdad. A ver. Mira, Hay que decir que si llevamos no, en común, si, mínimo tú y yo que somos el mismo grupo Si no nos hacen llevar camiseta encima de todo Me compro el, juego, el mono a juego contigo <laughs> Hay que hablar con Javi, yo creo que... Pero si nos hacen poner está. una camiseta, no, porque, coño, para ponerme una camiseta encima Pues paso de comprarme un mono, ¿sabes? Porque no tiene sentido Luego hablaremos con Javi lo hablamos con Javier. Con... Si sí, ya el casco se ha jugado, mira, voy a coger un casco viejo de moto de mi padre y eso es con lo que voy a ir, ¿sabes? Así que. <laughs> no, yo, yo <laughs> no. voy a poner el casco, el casco que usé en el especial, que lo tengo, bueno, que lo tengo ahí atrás, de hecho, y ponerle, que me ha dicho Sebi que es fácil ponerle vinilos. O sea, tú te, te haces tu diseño, lo imprimes no sé dónde, en un vinilo, como así, y lo, y lo pegas en el casco. Eso es lo que empieza sí. a Pues para Todo es muy fácil, me parece a mí. ¿eh? Yo ya, no sí, veo... no, pero lo ha hecho, ¿eh? ¿La ha quedado? El casco es increíble. Sí, he visto la foto, la ha quedado bien, Hostia, la ha quedado bien tío. el puto. Igual, no le vamos a ver porque va a ir detrás así. Bueno, realmente lo que ha puesto en Twitter no sé si era el real ya, 100%, pero vamos que sí. Yo, yo he visto su Sevi está en nuestra. ¿está en nuestra liga, sí, ¿no? No. 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 A mí me ha dicho muchas veces que quería estar en el 2 como nosotros. Pero ¿Y dónde <laughs> han, lo han metido? Lo han plantado en el 1. ¿En el 1? En el 1. Pero Sevi no tiene tanto nivel. Yo, yo, yo también lo pienso. Y él también lo piensa. Él, él piensa que está con los putos enfermos. Yo también lo creo. Sí, o Se va a correr contra Roldán Rodríguez. Rodríguez sí, contra... claro. Y además contra bueno, Rodríguez bueno, bueno, bueno. Y contra gente. Que, que está enfermo. Tío, la gente que no para de ir a ese puto karting. Digo, y hace... Alex, Alex. Está a, allí. Vive en ese karting. Miren, está todo o el día allí, Alex. Está todo el día allí. Es acojonante. Es que, pero Alex, hay un montón de gente que está todo el puto día haciendo test ilegales. Te tienes que bajar el modo en el Refactor 2. Ya que le dan ¿Es más a los simuladores sí, Tienes que, que probar, ¿eh? Al, al final, hasta que no estás allí, tío. Yo creo que. Nah, yo te, yo te guío. No te preocupes. Tú me guías, ¿no? Yo te guío. Yo soy tu Tendremos que tu buscar luz. forma de comunicarnos en pizza, eh <laughs> Yo Algo que me gustaría, pero es inviable Es con una GoPro y un micrófono y tal Pero es inviable, o sea, no No, yo la GoPro no sí, el micrófono no Pues con tu GoPro vamos al lado y ya está Vamos adelantando ah, en paralelo A los coches y ya está Nos claro, ponemos de acuerdo para ir los a frente, dos uno al lado del otro y, y ya está O sea, cada coche adelantamos cada uno ganar, Yo creo que ¿eh? me yo creo, a ver, lo suyo es que no nos molestemos. Ya, ya, ya. No, si yo te veo detrás. Entonces, si claro, me, eh. Si te veo detrás y si veo que más rápido, lo que piensas hacer es cerrarte en todas las curvas, evidentemente. Perfecto. <laughs> Vamos a perder todos los puntos <laughs> entre los dos. Sí, coña, <laughs> coña, no, no, por supuesto. Si te veo detrás. A ver, tampoco, tampoco hay estrategias, eh. Tampoco hay estrategias que decir al final. Si nos ponemos tú y yo primero segundo. las haremos cuando estemos allí. Primero claro. segundo, tú que estás fumando, tío. Eh, no, no, estoy hablando de este spoiler de lo que va a suceder. Ah, vale, perdona, que no, no es opcional. ¿eh? No, o sea, no, 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 es, no es una ti, realidad. Sí, sí, sí. Primero <laughs> y segundo. Yo primero Tú primero y yo segundo Ahí está, ahí está Y en la última curva te tiro el car Por el interior Nos vamos los dos al muro <laughs> Y gana el tercero Ya mandamos los dos Sí, sí, me parece bien Es un buen plan Y gana el punto Rubén musical forever <laughs> En fin eh... Efectivamente Pues eso GP de Twitter El siguiente Ay, Qué, qué pronto no vamos a dejar Me hace más ilusión verte a ti que el GP Te lo digo en serio Ya, es que, o Se Me hace muy raro Que llevamos tanto tiempo Haciendo esta mierda Y hablando Así. tanto y yo no tengo más como persona todavía. Que hablamos muchísimo, ¿eh? Pues. Hablamos muchísimo. O sea, o sea Javi yo, y yo, para el que no lo sepa el chat, hablamos que, muchísimo. Que sí si, si pongo a mirar por el WhatsApp, creo que de las personas con las que más hablo, de verdad lo digo, ¿eh? Sí, 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 yo te tengo ahí de los primeros o sea, siempre. Está todo el rato, los míticos del WhatsApp, eso, los dos primeros. Está todo sí. el rato recargando sí. para arriba, el tío. Sí, sí, sí. Te tengo a ti y a mi novia ahí de primero. Ya, petete. Petete suele aparecer petete, siempre petete de vez en cuando. Petete aparece, sí, de vez en cuando. Petete aparece cada dos semanas, aparece y se convierte en Topic en mi, en mi, en mi, en mi WhatsApp. ¿Trenito? En fin. Eh, sí, sí, es o sea, importante. Sí, no. Semana de, a ver, semana de Gran Premio, ¿no? Semana de Gran Premio. Que vuelve Singapur. Que Singapur, me apetece mucho Singapur. Singapur eh. Y tenemos, aparte de hacer un poco de previo del propio Gran Premio Singapur, de Singapur, eh. tenemos, noticitas. tenemos noticitas. No llegan a noticias. Bueno, a ver, hay algunas que son noticias y algunas que son noticias. Hombre, pero. hoy hay una. Sí. O sea, en general, hacemos un pequeño sumario, ¿no? Para esa gente que se incorpora ahora a este gran podcast. Hombre, por favor. Faltaría más. McLaren presenta un coche horrible para Singapur y para oh, Japón. Lo he visto. La Tiffy se va de Williams. Bueno, su ya... renueva con Alfa Romeo. Y. Sí. <coughs> y. Su noda renueva, tampoco lo contamos. Es verdad, cierto. Ojo, es verdad. Y. Yo creo que ya. Así como noticias leves. Yo creo, sí, ya. Yo, Así yo, que... yo creo que que ¿Sabes qué pasa? Que hoy no, no voy a poder poner. Es que no tengo la cena, porque como estoy con el PC nuevo, no tengo la cena de poner un navegador. o sea, Hostia, bueno, da igual, da igual. No era preocupes. por poner el McLaren ese. Horror, Estaría bien verlo, pero bueno, da igual. Casi que hacemos un favor a la gente, ¿no? Ya, en realidad no sí, yo creo que os estamos haciendo un favor, sí, sí, sí. Total. Vamos por orden cronológico, porque lo primero de todo esto yo creo que fue lo de su De eh, lo más antiguo a lo más nuevo, ¿no? Eh, yo creo que sí. Vale. Eh, Sunoda fue antes que. Ah, oh, el calendario Que comentamos en directo, sí, ¿te eso acuerdas? Que nos surgió, eso, eso salió en directo. Debe ser la primera noticia. Del mundo que salió en directo. Sí. Mientras estaba... Del en... mundo. O sea, del mundo en del general. Mundo de la... Exacto. Sí, sí. O sea, cuando empieza el, el polidos todos los líderes mundiales dicen, durante estas dos horas, no puede cambiar nada el paradigma mundial. Eso, eso pasa, eso pasa. Eso pasa. Doy fe, doy fe. Hay, hay una mesa doy fe, doy fe. redonda donde se ponen sí. todos los líderes del mundo. Es Entonces, muy incómodo, ¿eh? Es muy cómodo. Es un momento bastante... Sí, sí. Un momento bastante violento. <laughs> eh... Sí, 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 Javier tiene razón aquí. No. A ver. Sí. A, ver. A ver. Primero su noda. Su noda. Renueva. La noticia para 2023. menos mediática del planeta. No, la de bueno. me parece menos mediática todavía. Bueno, pero, pero, pero bueno, que renueva, que renueva Yuki su noda, ¿vale? ¿Qué significa esto? ¿Qué significa? Porque podríamos decir que renueva ya está y nos va a dormir. Podríamos, ¿eh? Podríamos, y deberíamos. Sí, claro. Pero no. Para mí, esto significa lo evidente. Como finalmente la FIA ya ha bloqueado de manera oficial la entrada de Colton Hert al Fatauri. Claro, eh, claro, lo daba, así. Yuki Tsunoda renovando esto implica que será el líder del proyecto el año que viene porque Pierre Gasly se, se terminará yendo y... al pin igualmente. Entiendo, a pesar de lo del Colton Hem. líder de proyecto. Entiendo. Ya, vamos. Bueno, es que eso, claro, eso ¿quién sí que... puede entrar? Claro, quién puede entrar en ese hueco de Alfa Tauri si no? Porque entre lo que entre, Mick no, Schumacher no ser líder, ¿no? Bueno, Mick claro, Schumacher, a ver. Tiene un año más de experiencia en Fórmula 1, quizá eh, A ver, líder digo sobre el papel A priori, luego ya se verá, ¿no? que tiene un año más de experiencia tal. que Sunoda? Sí, ¿Ah, sí? O sea, 1, bueno, sí. No sí. Sé, en mi cabeza entraron a la vez, no sé por qué No, porque Yuki entró el año pasado Y Schumacher entró el año pasado Tienen la misma experiencia de Fórmula 1, sí <laughs> Tiene la misma, tienen la misma no, no. Espera, claro, Es que de, 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 hizo Desde que Majestín. hago tutoriales sí, con sí, un solo sí. link Con un solo link, ya, ahí, ya. Estoy No, no, link. está muy bien, está muy bien. Eh. bien, bien tirado Vale, no sé por qué se me ha ido la pinza Bueno, que tiene la misma experiencia que habría que ver luego en pista quién es más rápido. Yo no tengo tan claro que Mick Summerker sea mejor piloto que Yuki Sunoda. Esto es un ya, tema. No, eso es un debate. es un debate. Se habla de Nick De bris También. Pero a Nick de también se le suena, se le rumorea en Williams. Y es del que, que no suena. se habla apenas nada Es de Liam Blauson, que es el que debería ser por lógica. Entonces. De Red Bull. No sé. A ver, lo de de lo comentamos ya el otro día. Y dijimos que, bueno, claro, dijimos que era o Williams o el propio Alfa Tauri pero es que si. O sea, si tú metes a un mix que, por ejemplo, en Alpha Tauri, yo no sé quién es el líder. Yo creo que es que realmente no hace falta un líder. Es que son a dos ver, que no. tienen que tirar por conseguir claro. lo mejor posible. Claro, no, no. yo digo líder porque a priori yo creo que. No, si entra un rookie, Sunoda es el líder. Claro. Por, por, claro, o sea, claro, claro. si entra alguien nuevo tal, este similar, eh, a priori. Sí, no, pero que tampoco. Que... Tampoco es un equipo que necesite un líder. O Se me refiero. Si, no, no, se, no, por si se no. elige como líder, pues de puta madre. Hostia, mm. pues lo está haciendo mucho mejor y hasta está, como Gasly con mm. su noda el año pasado. Mm. Pero, pero que no hace falta que digas tiene un piloto uno, un piloto 2, Al contrario, necesita que los dos saquen no, claro, dos, claro, claro, claro. puntos. Claro, entonces, veremos quién se mueve, porque yo soy mixumaker y me planteo la opción. Rollo, imagínate que ganas a Sunoda y Checo Pérez que siempre está un poco en la cuerda floja. Igual pegas el petardazo de tu carrera fichando por Red Bull, ¿sabes? Más pronto que tarde, sí, o sea, sí, hay sí, que decir. Sí, claro. Sabiendo que esto no es oficial todavía, que es lo que más me sorprende Pero como parece que se va a dar el hecho de que Mixumaker va a romper con la Academia de Ferrari en diciembre Yo soy Mixumaker y si se me ofrece la posibilidad de Alfa Tauri voy de cabeza, vaya Porque si hay alguien contra quien puedo hacerlo lo suficientemente bien Como para quizá convencer a Red Bull, es Yuki Sunoda. Además que, como he dicho, <coughs> teniendo a Chico Pérez con la edad que tiene ya en Red Bull y tal bueno, no, no tanto edad, sino las circunstancias de que todos los años están en la cuerda floja bueno, y cierto, cierto, yo qué sí, sé. Bueno, a ver, es que lo de la edad se ha convertido en una cosa no, no. que... Pero que yo... Pero creo Fernando Alonso que... tiene 110 claro, años, eh. Pero que no todo el mundo es Fernando Alonso. Eh. Es que lo de la edad, cuidado. Raincourt no, en cuanto tenía. Pero, tre... pero que Chico tiene 33 años, tío. Sí, sí, no, Chico joven. Pero no, pero joder, Mixuma que tiene toda su eh. carrera deportiva. Por... No, pero yo, yo no lo digo porque se vaya a retirar ahora, digo porque Mixuma que al final es un piloto que tiene toda su carrera por delante. O ah, sea, eso sí a Empezar, entonces, no claro, claro. importa estar tres, bueno, tres, no sé, los dos, tres años en Alpha Tauri, esperando tranquilamente si, si le existe la posibilidad de dar el salto a Red Bull. Yo creo que ese. Claro. Porque, ¿cuál es tu objetivo? Si, si no vas a Alpha Tauri, siendo Mick Schumacher ¿Cuál es tu objetivo en este momento a largo plazo de cara a tener un asiento potente, en un equipo potente? Porque no si ninguno. cerraré ninguno. Claro, si Ferrari te ha cerrado las puertas, porque claro. te va a cerrar el, el grifo. ¿Quién queda? la bueno, queda... Queda Mercedes, que tiene a el Hamilton se podría ir, sí, pero bueno pero no has hecho de, de, momento, ha que, para que, que... de momento ha dicho que claro. no es mal y, y tampoco de, no has hecho efectivamente es que Alfa Tauri te, que... te, te da la opción de, de, de brillar para decirle sí. a Red Bull oye que sí que puedo subir ahí, ¿eh? porque mm. ahora mismo no, nadie en su sano juicio sube a Mixumac que no y claro lo que yo también leo la otra lectura que yo hago de esto es vale pero entonces si Alfa Tauri o, o el grupo Red Bull digamos Empieza a fichar talento joven de otras academias. ¿Cómo, cómo, cómo le vendes eso a, a los Liam Lawson, a, a ya, Dennis? A Hoggers, que es de su gantera creo también. Ha sido sea, el estilo Bull, sí. Claro, o sea, porque Checo Pérez fue una excepción en el sentido de piloto veterano. Claro, porque lo vale, necesitaban dices, bueno, en ese momento. Claro, piloto veterano, pero hostia, si ¿sí ya fichas pilotos jóvenes de otros lados. Sí. A mí, Liam Lawson, joder, no me. Quiero decir, yo digo en serio, a mí Mick Schumacher me cae bien y por mí que siga en Fórmula 1, ¿eh? no, No me sobra. Pero que entre un Mick Schumacher y un Liam Lawson... Sí, de primera vez te va a hacer mejor Mick Schumacher, aunque sea por experiencia. Pero que tampoco te creas que... O sea, que no es Norris o Liam Lawson, ¿sabes? O sea, no... No, no que realmente, para poner a un Mick... Pones a Lawson, claro, ¿no? Me refiero, Claro, claro, yo voy, voy a eso, voy a eso. Claro, a eso. Que, que no es que estés diciendo voy a fechar a, a Jesucristo y como, bueno, vale, claro. Lawson, tienes que esperarte porque Jesucristo está aquí. No, claro, es que claro, eres claro. como, joder, pues ya, ya que a apostar por un joven, pues apuesto por el mío, ¿no? Es que ah, el, no. el estilo de Red Bull siempre ha sido ese, yo creo, ¿no? Apostar por, por sí. su academia, por sus jóvenes y yo, no sé. Sí, no sé. A ver, entiendo que a nivel de marketing es sí. muy golosa la opción manager ¿no? Al final mejor que un Liam Lawson, pero claro... Eh, ¿Cuánto importa el marketing en Alfa Tauri? Quiero decir ¿Debe ser la prioridad de Alfa Tauri formar pilotos? ¿O debe ser... Claro, total Funcionar como un equipo independiente Y tener también sus propios... Es complicado Es complicado No, pero es verdad es, es verdad, joder eh, No es en Alfa Tauri precisamente donde hace falta eso Claro <laughs> O sea, <laughs> o sea AlphaTauri... no debería... En Alfa Tauri no se debería pensar en Este piloto tiene más marcas O tiene más eh, claro. detrás O tiene más dinero, claro No debería, no debería Pero... Veremos, veremos. Si al final, yo también creo que esto ya es una perra mía. Yo creo que a Tauri le queda uno o dos años de existencia. Pero, ¿al equipo? O sea, ¿al nombre Tauri o a la estructura? A, 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 ser una, a ser un equipo B de Red Bull. ¿Sí? Creo que de aquí a dos años. Ojo. Porsche, al final, fíjate lo que te digo, no entra con Red Bull y va a comprar Tauri O sea, va a llegar al acuerdo con Red Bull de pillarse Tauri Y se va a quedar. De se va a quedar Red Bull sin, sin programa de academia, es lo que tú crees. Sí. Total, ¿Sí? ya no lo está usando. O tiene programa de academia y puede llegar a un acuerdo con cualquier otro equipo de. Eh, joder, como tiene Ferrari. Ferrari no tiene equipo B, entre comillas. Pero claro. tiene que ser un piloto en Haas o en Azorama. Sí, bueno, yo creo que nos vendría bien, ¿eh? Porque... No, no, yo lo prefiero. Claro, yo estoy claro, deseando claro. que desaparezca Alfa Tauri. Que, no, que no haya un equipo B claro. oficial, ¿no? Por así decirlo. Porque al final no sí, deja hacer sí, sí, de ser sí. eso. Cuando. Si se puede apartar para dejar pasar un Red Bull, lo va a hacer. Bueno, en realidad, ¿eh? últimamente, no sé. Sí, ¿no? <laughs> no, estoy, no me acuerdo últimamente mucho de. Batallas, de, batallas de, en pista de un Red Bull y un Alfa Tauri, que nunca han existido. Eh, no, no lo más, ¿te acuerdas? El año pasado, ¿dónde fue? México, claro. En México, precisamente. Que Yuki Tsunoda, en la vuelta de clasificación de Verstappen, si no me equivoco, es le verdad, molestó algo así, verdad, que verdad, salió verdad, por verdad, fuera. Y se lió la de Dios. Se lió la de Dios. Aquella fue graciosa, sí, sí. Sí. Fue acojonante. Pero bueno, en fin, eso cronológicamente fue lo primero. Yuki Tsunoda renova para 2023. Yo me alegro, ¿eh? a mí Yuki Tsunoda me gusta. O sea, creo que se merece. Es verdad que... Este año está mejor. Hay ¿eh? pilotos que han hecho más en dos años en Fórmula 1 y han tenido menos oportunidades que él. Sí. Es cierto que el timing le ha ayudado. De que no tenga nadie apretando por detrás, coño, pues también. Entonces, Hombre, bueno. Sí, pues... si es que más... Imagínate si, si, no hay, si hay poca gente apretando, que es que Suruda está buscando un compañero en AlphaTauri. Prefiero. Claro, claro, claro. O sea, sí, sí, sí. Suroda debería ser el piloto que está ahí, segundo tal. No, es que es como... Hola, ¿me, me buscáis un compañero, por favor? Gracias. Mm. Pero no, no, por oportunidades en Fórmula 1 no va a ser de Claro, Formula. claro. Así exacto. que ya, un tercer año para, para su noda. Sí. Probablemente pueda ser el último si no, si no da un saltito de calidad. Eso también es, es cierto. Sí, porque, Así que, sí, Maleor. porque al por eh, eh, O sea, bueno, Red Bull te pone caducidad, eso está claro. Si tú no lo haces no. bien. Sí, y este calle... año estaba compitiéndole bien a Gasly. O sea que, sí, no, no, este año está y... mucho mejor, correcto. Mm, tenía algún fallo absurdo, pero en general. Creo que ha pegado un pequeño, un pequeño upgrade. Vale, después de esto. Coño, hemos eh... estado bastante más rato hablando de su novedad de lo que yo creía, eh. Es que su novedad es muy importante. Bueno, de, del asunto su novedad, más, más que del propio su novedad. Su novedad es muy importante. Su novedad es importantísimo, sí, sí. Su novedad, yo me levanto por la mañana y si pienso en él. <laughs> eh... Lo primero, ¿no? A ver, los primero. Lo no, primero, lo primero. Visualizas. <laughs> Hostia. El bueno de no YouTube. sé qué ha sido antes ahora, si lo del McLaren o lo de. Lo del McLaren ha sido hoy, ¿no? Sí, pero es que lo de Zú ah, también. Ah, lo de Zú también. Pero faltaba, eran cuatro, ¿no? Que era la otra noticia que he contado en el sumario. Has dicho cuatro. He dicho cuatro, ¿verdad? He cuatro Es ¿no? lo que se me ha olvidado. Joder, tío. ¿Qué es lo otro que he dicho en el sumario? Pero chas? El sumario lo recordáis ahí, ¿no? Si lo has leído, ¿no? Qué va. Ah, no. Los cojones. De la cabeza. Que sí, te lo juro. Pero si estabas haciendo así. ¡Ah! La Tifi, claro, la Tifi, que me salta La Tifi, la Tifi, ¿no? Sea, Jodeme menos. La Tifi que. Jodeme menos, nos pilló, Nicolás. Nos pilló, nos pilló. No fue en el bólido, fue más tarde, sí. Sí, sí, fue más tarde, fue más tarde. De hecho, lo de su noda fue cuando acabamos el bólidos Más o menos. Ah, sí, no me Sí, eso, una cosa así. Ah, no típico. hicimos ninguna coña, eh, con que nos había sacado una noticia justo después. ¿No? No. Se nos olvidó. Se nos olvidó. A ver. A ver, Nicolás Latifi. A ver, bueno. <laughs> es que no, no. A, yo creo, a ver, aquí es que están las dos maneras, o sea, la manera cómica y la manera seria, ¿no? O sea, hay dos vertientes. La comedia y la seriedad. Claro, claro. Pero Bueno, vamos a empezar a hablar del rendimiento deportivo de Nicolás Latifi y luego hablamos de otras cosas. Evidentemente, como... No ha sido como... el mejor piloto de la historia. No, la pérdida deportiva no es muy grande. Quiero decir, a nivel de talento, creo que la Fórmula 1 puede sobrevivir. Sí. No. A, sí eh... son, son tiempos difíciles, pero... Sí, van a poder creo que sobreponerse, yo también lo creo. Si pudimos sobreponernos a la marcha de, de Ayrton Senna, yo creo que la de Latifi también la sabremos llevar, ¿vale? Sí, pero... Seguro. Eh... Quiero decir... Cuidado, eh. Y esto sé que va a sonar raro. Ojo, eh. Yo soy el primero que le gusta los memes y la promitas. Ojo, ¿vale? eh? Cuidado, eh. Pero no pensemos en Nicolás Latifi ni de broma como uno de los cinco peores pilotos del siglo. No. No, 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 no. Es que. Ojo. Me o sea, me parece un buen velón para abrir ese, eh. Claro. O sea, hay que decir que Nicolás Latifi es el piloto más flojo de la parrilla desde que debutó hasta que se vaya a ir a final de esta temporada. Me parece algo indiscutible. Se veía venir desde Fórmula 2 y GP2, ¿vale? Pero creo que hay mucha gente sí, sí. que se ha olvidado de lo que realmente es un piloto malo, malo en Fórmula 1. Sí, sí, no, yo estoy de acuerdo más que nada porque él al lado de Russell ha perdido con Russell, bueno, está claro. ¿Eh? Pero no... Y ojo que en carrera alguna vez. Es que por sí. a eso voy. Es que en carrera te, tenía cositas, tío. Que o sea, sí, que sí. Eh, Por eso yo digo que, joder, no, no es aquí Jesucristo, pero que tampoco es una mierda. Y me parece un buen melón, porque efectivamente mm. él ha estado al lado de pilotos y creo que a, a, a lo mejor ha sido estado un poco injusto con él en ciertos. En ciertos momentos, sí. tío. Bueno, cuando hacía las cosas bien, como que nadie. Nadie lo decía. Voy mm. sea, una buena carrera... y que al final, Al final lo de Hungría es algo que sí, que... Que se coloca y tercero un poco de casualidad. Porque sí, tanto pero tienes, que y después, tal, tienes que aguantar. Pero que lo hizo muy bien. Estuvo es aguantando un montón de bien. vueltas. Re, al final quedó séptimo, si no recuerdo mal, que me corrijan por el chat. Eh, sí. ¿qué quiero decir, ha tenido sus actuaciones buenas en Fórmula 1, Nicolás Latifi. Ha tenido su, sus buenas actuaciones. Y para mí ha dado el nivel mínimo. Para decir sí. este muchacho. O sea, para mí no ha hecho daño a la Fórmula 1. Su talento. O sea, es verdad que no ha ayudado, o sea, que decir, no, no, no ha supuesto nada a nivel de talento puro y duro, por supuesto que no. Y claro que ese hueco lo podía haber ocupado un piloto con más talento estos dos años, pero no ha sido un caso obsceno. No ha sido un caso de eh, piloto que no debería estar aquí. Sí, no, no, yo estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Así claro, que... Un piloto, eso... Pues lo que es, lo que es, pero... A lo mejor has sido un poco injusto con él en el sentido.. O sea, injusto uh -huh. no por, no por echar la ahora, sino digo en plan la gente, la, la opinión en general, vaya. Uh -huh. Es que sin irnos más lejos, o sea, Nikita Mazepin sí si me parece que es un piloto más indigno De Fórmula 1 que él, por ejemplo <laughs> Nikita Mazepin o sea, eh, tuvo un inicio, bueno que es No, pero claro, sí, tuvo Un par de momentos así, tal, no sé qué, pero, pero no, no, Me ha no, 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 un piloto pero... más indigno que él Sí, sí, no, no, y el, el inicio del do... yo Ya hablamos en su momento que el, seguramente tenía que ver El tema de, la, la, o sea, el tema mental Eso sí que lo dijimos, ¿no? En un bolidos, creo, cuando él entró mm. en Fórmula 1 Todo el tema de que le, la polémica Y esa que, que, que tenía alrededor, tal pero rendió fatal, o sea, fue un Real rendimiento está. el del principio de año, vamos Sí Eso Después es, ya pues. recuperó eh... un poco, es cierto, pero... Mira, pues yo, por ejemplo, me dicen por ahí nombres A mí, Jolion Palme me parece que es un piloto que lo ha hecho peor en Peor, sin Nobel. ninguna duda lo, lo hablamos, creo, también mm, el rey. Sí, Nikita Pazepin me parece que es un tío que lo ha hecho peor Yuji evidentemente, lo hizo peor Luca Badoer Me parece cruel ponerle en esta lista Claro, porque... Pero... pero a ver, yo, pero yo, yo es, pillaría pilotos en plan completos, cierto? claro Claro, es cierto y completo. habría que estar 5, 5, 6. No te digo que. Tampoco te digo que esté en los top 10 mejores pilotos del siglo. No, no, eh, pero, no, no, no. Sí, claro, sí si te entendí perfectamente. Y, y yo creo que coincidimos ahí. Coincidimos ahí ahí. Está, ahí está. Hay un paso entre, entre no ser una puta mierda y, y ser buenísimo. Mm. ¿sabes? Que como eres un ahí piloto está. bueno. Ahí está. Que dicho eso. Dicho eso. Se marcha de Williams, Javier. O sea, me hace mucha veces el comunicado de eh, Williams y Nicolás Altifi deciden eh, separar sus caminos. Ay forma muy bonita de decir, eh, Nicolás, eres más malo que el demonio. No te queremos más. Sí, sí, ya, ya. Pero Nicolás Latifi no ha dicho me voy de la Fórmula 1. Ya, pero vamos a ver, siendo sinceros. Siendo sinceros. A ver, 99% porros. Nicolás Latifi se pira. Porros, te imaginas. 99% Nicolás Latifi se pira de la Fórmula 1, ¿vale? Porque yo creo que en parte... Hasta él mismo se habrá dado cuenta de que no, no le hace bien a su imagen claro. forzar el mantenerse en Fórmula 1. Pero hay un equipo de la parrilla. Yo esto es una pedrada mía. No, no tengo información ni nada, ¿eh? por supuesto. O sea, o sea, al final sí que era verdad lo, que lo de, de 99% porros, ¿no? No, no, 99% es que se va y el 1% porros. El 1% Claro, ah, vale, nada. Bueno, perdona, perdona, perdona. Claro, claro, claro. 1% de. Y no es un porro tan grande, ¿eh? Es un, no, es un porro, porro mitad tabaco, mitad droga. Ojo, ¿eh? no No llega a todo. a todo Hay un equipo de la parrilla, Javier. Sí. Que no confirma a uno de sus pilotos para el año que viene todavía y que cada vez se rumoreaba su marcha. Es un equipo de la parrilla. Su marcha. Que la pasta le vendría increíble. Porque está canino como él solo. Si Mick Schumacher ya, ya termina vas, saliendo a Alpha Tauri o incluso a, a Williams, y que sea un cambio directo. Un cambio sería, claro. ¿Hasta qué punto no es una opción atractiva Nicolás Latifi siendo peor piloto que Mick Schumacher? Para el equipo Haas, si te traes a un tío con experiencia en Fórmula 1 y con una montonera de billetes. Al final, tiro por esta parte, sobre suena, todo por la montaña de billetes. Suena horrible, era eh, horrible. O sea, yo creo que no va a pasar, ¿eh? que lo normal es que la Tiffy se pide la Fórmula 1 y ver. ya está. Pero yo soy Haas y te juro que pregunto por él. Yo creo que tampoco va a pasar. Pero en realidad no lo veo tan porro, ¿eh? Claro, claro, pero yo te digo que es mi tata va con mitad droga. Sí, claro, o sea, a ver, es una cosa que tú no te la imaginas, pero tampoco te diría que es un porro, o sea... Yo creo. O sea, sí. quiero decir, la situación de Haas es... Desde que tuve que prescindir de Macepin, un alcalde claro, es que y toda es temporada. Eh, hay juicios pendientes, ¿eh? alcali que quería demandar a Haas por todo esto, por cómo lo hicieron, tal, no sé qué. Todavía con eso. Y, no? ahora, mismo, y ahora mismo el Haas tiene mmm, dos pegatinas y media, ¿vale? Ya. Sobre, pero sobre ¿Hasta yo. qué punto, claro, un piloto como el Atlético aunque sea un año, no te vendría genial? No, pero pues es no que... No sé, eh, no sé, no sé, no sé Que a lo mejor es el propio el que ni quiere seguir en Fórmula 1 Ojo, que también es una opción A ver, me extraña que si te viene Haas, me refiero... Joder, no sé, es otra oportunidad, ¿no? Con otro equipo, con otro compañero sí. No sé, yo... No te van a poner pero al lado o sea, de... mejor, quién sabe No te van a poner al lado de... Claro, es que, es que, tío Yo nunca tiraré la toalla con, con un solo equipo Claro. Porque es que hemos visto ya. millones de casos de pilotos que no rinden con un equipo y después van a otro y. No, pero hostia. el caso de la TV es que no ha rendido bueno, ni el sí, el caso, ¿sabes? Es que bueno, tampoco, pero, pero, el caso de la es complicado. Sí, pero pero sí. bueno, ¿tú no crees que puede hacerlo un poco mejor? Ya, no te digo para hacer sí. Hamilton, digo para mejorar un poquito tu, tu, tu imagen como piloto. Puede ser, puede ser, puede ser, puede ser. O sea, no, no lo sé exactamente, pero, pero lo veo. Lo veo viable. Lo veo viable. Porque al final. Quiero decir, lo normal es. Es que, sobre todo yo, viene por. El hecho de que Gunter Steiner, cuando le pregunta por Mick Schumacher, no te creas que le echa un capote, ¿eh? O sea, no te creas que dice, ah, Mika, es nuestro plato... Lo último que dijo es como 50% de que se quede. Cabrón. ¿Sabes? Es como el jefe de... Yo eso no lo he escuchado y en ese caso... Sí, lo dijo lo dijo. Cuidado, lo claro. en ese caso me parece bastante menos porro, ¿eh? Claro, el jefe de un equipo no puede decir 50%, cabrón. O sea, <laughs> menos cuando uno está hecho, o sea, prefiero... Si tú ya lo tienes... Bueno, a lo mejor está hecho, ¿quién sabe? No sé, Ojo, ¿eh? No, pero incluso aunque eh... esté hecho no puedes decir eso, tío. Claro, claro, dice 50% que se quede. Mixumaker, bueno, pues yo que sé, pues es un poco raro. Pero claro, a quien mete. Por... Es que la cosa es: vale, se te va Mixumaker. Ya sea porque Haas quiere prescindir de él o porque él se quiere ir, ¿vale? No sé cuál de los dos escenarios es, porque de verdad que no lo sé. ¿Qué te queda para Haas? Un Hulkenberg que no te va a aportar nada. O sea, sí es bueno, pero no te va a aportar nada. Claro, pero dinero no va a poder eh, y Haas, claro. O otro otro parche de la academia Ferrari que tampoco le quieren en Ferrari. O sea, no tendría lógica que Haas... Haas. va a mantener a en ¿verdad? <coughs> Perdón, me muero. No pasa nada. Sí, sí, está renovado para el año que viene. Vale, pues si, yo, es que si, renova, yo, si yo tengo a Magnussen garantizado. Bebe agua, bebe agua, Fuentesla. Me muero, ¿eh? Sí, sí, sí. No, joder. Dale, dale. Mira, si, o sea, si Haas conserva a Magnussen para el año que viene. Y esto lo, creo que lo, lo hablé con Williams. O sea, esto, esto mismo lo dije con Williams el otro día. O sea, si Williams tuviese a un piloto tipo Albon, ¿no? En plan como que te va a cumplir tal. ¿Por qué no vas a poner en el segundo a uno que te traiga billetes? Claro. Y que, bueno, a ver, que más o menos haga algo, prefiero que... <coughs> yo creo que es el caso de la tifi. Si, si mantienes Magnus en que te va a rendir, a priori... Coño, pues te pones la al lado, tal, billetitos y... Yo no lo veo tan, tan descabellado. Siendo un, equipo, circunstancia de, siendo de un equipo que necesita dinero, prefiero. Coño, si fuera otro equipo, mm. que... Si a tomar pues no, o ¿sabes? No. Pero siendo, claro, claro, siendo claro. Haas. Sí. No sé, ¿eh? ya veremos, ya veremos cómo queda todo el tema de la Yo creo que si hay alguna posibilidad de que sigan Fórmula 1, solo se me ocurre Haas. Eso también lo digo, o sea, no se me ocurre otra. Pero aún así, yo creo que lo normal es que se vaya fuera de la Fórmula 1 y... No, claro, y por mí claro, que le vaya claro. genial donde vaya, ¿eh? porque creo que es un tío que se ha tratado muy mal. Sí. Ah, y, no... a... y, y esto es horrible, Javier, porque a mí no me gusta decir esto y es lo peor que puede decir de un piloto de Fórmula 1. Pero o sea, es que la... se le ve muy buena gente, coño. Es ya. que se le ve muy buena persona. <laughs> o sea, eh, que deseo de verdad que le vaya bien. Es gracioso, ah, es gracioso. Ahí, claro, verte sí. decir esto, que lo tienes ahí al lado, ¿sabes? Como el cuadro. Aquí está, espera, me, me aparto un poco. Ahí está, está, el borde, bueno Nicolás. Ahí está, ahí está, Pero de verdad, o sea, que lo, que lo mejor que puede decir de un piloto de Fórmula 1 es que tipitas... Sí, que Es buena, como lo peor, Es buena ¿eh? persona, sí. Es amigo mío. Tengo el audio de has visto el clip, ¿no? De, de sí, Nicolás sí, Latifi sí. jugando a Versus de guay. No, ahora en serio, me, es un tío que me cae... Me, y no me queda bien, pues si acaso hay algún tonto por ahí pensando, no me cae bien. No, no me da igual lo del Safety Car y tal. Le agradezco lo de Qatar, eso sí que se lo agradezco un poco. Pero no, no va por ahí. O sea, realmente... No va por ahí. Nicolás Latifi en Fórmula 1... No, pa, es sí. uno de los pilotos menos arrogantes que he visto en mi vida. O sea, casi nunca le he visto poner excusas, casi siempre que le preguntan... No, no yo, busca fantasmas fuera y reconoce que no te. Completamente sincero, yo es que no, a lo mejor te digo que con los dedos de una mano puedo contar las veces que he escuchado a Nicolás Latifi. de una entrevista, digo, por ejemplo. Ah, yo, yo, en sí, un yo, yo, post carrera, sí. por ejemplo. Te juro que no. Sí. Pero no, no porque me no quiera, no, es eh, sí, sino yo, yo. porque no sé, no, no lo veo normalmente. Yo Coño, sé. es que de hecho, si no recuerdo mal, que me corrijan por el chat si me equivoco, en la última carrera, contra Debris, cuando pierde, sí. en, en clasificación y tal. Le dicen, bueno, ¿qué ha pasado? Y dice, no encuentro el ritmo. O sea, podría haberse inventado mil mierdas, sí, Podría salir que, el equipo honesto, a, a honesto. echarle un capote y decir, hemos visto un problema en el coche, Nicolás, que hubiera sido muy normal que estas cosas pasan en Fórmula 1. Claro, ¿no? claro, claro. Que coger el equipo y por proteger la reputación de su piloto decir, no, hemos encontrado un problema en tal y ya está. ¿Vale? No. no. O Salió y dijo. No, no, pues no porque sí, porque hay, gente, hay pilotos que son honestos, honestos en ese sentido, Dios, si me he equivocado. Claro. O sea, cuando yo me acuerdo cuando en Francia Leclerc dijo lo del acelerador, a mí, a mí. Yo aquel día a Leclerc le gané. Bueno, yo le tenía mucho más respeto porque me encanta a Leclerc como piloto. Pero sí. aquel día me ganó en respeto mucho más. Cuando sí, yo, Leclerc luego dijo que fue fallo suyo. Sí, fue claro. fallo suyo, que, que así no se puede ganar un campeonato. O sea, a mí ese día Leclerc mm, me ganó muchísimo. Porque sí, sí, yo, Leclerc o se muy honrado también. Porque escuchar un piloto que además no es Latifi, ¿eh? Decir eso siendo ya, Leclerc ya, es bueno. no es lo mismo, ¿eh? Claro. Claro, claro, siendo claro. Leclerc no es lo mismo decirlo. Y eso habla muy bien de Leclerc. Sí, 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 sí totalmente. Pero bueno, en fin, eh, nuestro amigo Nicolás, bola alto. Bola alto. Bola alto Nicolás, porque, porque te queremos mucho. A alguien no quiere a la tifia? es imposible. No, yo creo que... Bueno, sí, no, es los, no espera, escucha, los fans de Hamilton lo querían matar, eh, te recuerdo. Eh. Los fans, cuatro imbéciles. Sí, bueno, perdón, o sea... El no, no, el... me gusta, no me, no, no me gusta sí, hacer la generalización, pero sí te entiendo. Eh, no, te pero, entiendo. pero sí, la parte... Perdón, yo soy muy de... Entiendo de, de, por dónde vas. La parte radical del Team de LH, eso. Ahora sí. Sí, ahora sí. sí. Al final no no hace falta usar hombres de paja de estos para pa meterse con gente porque <risa> <risa> ya se retratan ellos solos. En fin. Efectivamente. Eh, Vuela alto porque abajo no ha claro, sí, claro, sí, a ver si a ver si puede. No estar. Si y ahora vale, después de lo de la Tiffy. Nos queda. Nos la queda. Sorpresa. La sorpresa y la libre de McLaren. Y si y queremos la libre de McLaren primero. Y el premio Singapur, ¿eh? Y a Singapur, por supuesto, por supuesto. Libre y McLaren primero. Yo, yo no he visto cosa más fea en mi vida. ¿eh? A ver, yo a mí no me gusta mucho, pero tampoco... No puedes arrastrar una imagen ahí aunque sea tan Sí, arrastrarla, luego, puedo, arrastrarla En un peor. momento. Es que, tío, me la molaría la gente... tenerlo, pero como está el PC no, no... no te preocupes. No te preocupes. Yo personalmente me... pido... O sea... ¿Me pasas la foto? Mm, eh, sí. Me solidarizo con... ¿Por, por, por dónde me la pasas? Por MDs. Ah, sí, vale, por MDs. Vale. Yo mando mi ánimo en estos momentos difíciles a todos los fans de la casa McLaren, ¿vale? Porque es un momento oscuro. Es complicado. Es complicado. Es complicado. <laughs> a ver, yo. No, yo en serio, a mí. Vale. Ah, que no o sea, es la más fea de los últimos años, Machaca Yo no sé, algunos algunos no sé si es que vivís con parches los en los dos ojos, años. pero Mira, es la más fea Que he visto desde que nací me la tendría que revisar, Yo creo que en ¿no? general es top 3 Cosas más feas que he visto en mi vida sí, En general, eh No hablo ni de Fórmula 1 A ver, espérate, a ver si la puedo poner a... O sea, en general, dice no, En general Voy a llamarla Maclata, ¿vale? Tú llámalo como quieras Nada, tío, digo, a ver. Ya que como estoy mirando como en el Discord, tengo la escena del Bolidos, pues estoy... Ahí está. Pon la más grande, déjame pues. Espera, espera, coño, que es que... Recorta... Que sí, recorta que, te esperes, que te esperes, coño. Que eres un puto, eres un puto pesado. Pongo una imagen y ya me está diciendo, recorta aquí, recorta allí. Es que no me deja, el hijo puta no me deja. Ni un segundo. Recorta aquí, recorta allí. De verdad, ¿eh? No a ver, es Estoy que digo, es que digo, es que digo voy a ponerlo <laughs> en la pantalla y me va a decir, pero recorta de lo que <laughs> que A ver. Me ha salido el alma! A ver, Hostia sí, 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 ¿Dónde quieres que la ponga, tío? Ahí. ¿Aquí en medio vale o qué? Ponlo en mi cara, de coño, por, por ahí el. Luego tucar, <laughs> ahí, claro. por culo, mira. Por, ah, por culo. No, ah, ya está. Voy a tapar el bolígrafo? No, ahí, ponlo ahí un poco, sí, ya está. Muy feo, eh. Muy feo. No se puede combinar naranja chillón bueno, eh, y rojo chillón. De, hecho, no de hecho, eh. Pero. Na, perdón, no se puede combinar. Pero, este es el típico coche que después en, en, en pista luce muy diferente, tío. Sí. ¿No? Sobre todo cuando este, cuando esté, estas luces apagas, va a dar gusto verlo. <laughs> no, pero te estoy hablando en serio, tío. Yo hay coches que en, en el render me parecen una mierda. El render ya es oscura, Javier. O sea, en Singapur se va a ver así Ya, es cierto Bueno, no Pero incluso, es verdad que Singapur, Joder, es que viene Singapur, es verdad Es que no viene Para Japón, para Japón es de día A ver qué tal en Japón Pero, pero a, ver, a ver, a ver, yo de... Tú, yo Lo que quiero es que en la delantera está el morro Ajá Esto yo creo que No se va a notar tanto como tú crees, tío Eso espero Porque es que en esta foto se ve muy rosa Pero tú cuando lo veas en pista va a ser más así ¿No? A ver, a mí esta parte no me gusta. Yo ¿Qué quieres que te diga, tío? Y o luego sea, tiene como motivos ahí eso, puestos que sí, eso, no, no eso, entiendo eso, eso. qué son. No, te juro ver. que está un rato mirando. Está un rato mirando a ver qué son y no sé qué son. A ver, lo, de, lo del Chrome, por cierto, parece que lo he puesto yo en el Photoshop sin, sin molestarme. Es que claro, es que el problema no es que tiene todos los colores del arco iris. Ya. Tiene el rojo, amarillo, verde y azul de la publicidad de Chrome, que ya es una putada, ¿vale? Tantos colores. Naranja y rosa, chillón. Negro. Eh, el blanco de las letras de Tales, que tío, es que no se puede tener tantos colores. Es que no pero además, tío, ¿no puedes incrustar el logo de Chrome de alguna manera más? O sea, integrarlo en el coche. No, pero esto imagino que es Chrome que ha dicho: voy a pagar más pasta todavía y ponme aparte de las llantas. pon mental De hecho, las pero, llantas probablemente no salgan. Pero no estas. puedes hacer un, una versión del logo de Chrome que sea blanco, que combine con el negro, de otra manera, yo que sé. No, Chrome no permite eso, claro. Chrome quiere que. Es esto Google, esto, claro, esto es Google diciendo por mis cojones pones. los colores, estos colores claro, claro. Exacto, exacto, claro, exacto, exacto. De tal manera, eh, me parece. No, bueno, si yo al diseñador gráfico solamente puedo mandarle ánimos también, porque estoy seguro que le han dicho, mira, me tienes que combinar ya. el rosa, el naranja, los colores de Google Chrome y una especie de motivos rarísimos entre el rosa y el naranja. Eh, adelante, lo quiero en 10 minutos. O sea, <laughs> el, el diseñador gráfico aquí es un héroe. Pero, tío, Con estos colores probablemente no se podía hacer nada mejor. La parte está. En... Que tiene ahí en el pontón que parece que está desnudo el coche. Yo lo siento, claro, eso me parece ortopédico, yo lo siento, eh. Claro, pero yo te juro que está haciendo zoom y no entiendo qué eso no son esos motivos. Y me pone muy nervioso, ver, porque no le saco la forma. Parece así. como si fuera una máquina por dentro, como en el coche, ¿no? En este caso. Puede ser, ¿no? Pero, sea, no, pero no, tío, no, pero, no, pero no me gusta. Correo. Me parece ortopédico, lo siento. Ay, oh, Dios mío, madre mía. Mira que era fácil. Sí, sí. Con, andado con el no, diseño McLaren. Pero estoy de acuerdo, Kukala, en que desde arriba mmm, no es tan ridículo. Sí, desde... a unos 15 kilómetros de altura se ve bastante <laughs> bien. No, pero es verdad, desde arriba, bueno, claro, se ven menos motivos, a ver, como tú dices es que... Los monos van a ser para verlos, eh, sí, sí. sí. Los monos van a ser definitivamente una cosa. No, Que no, que no, que no. No me gusta, que no, que no, como... no. A mí no me gusta, la verdad. Que, que no pasa nada, hay ¿eh? que decir que claro, no, la, se la Liberty sea fea nah. eh, para adelante. Pero, pero hostia, muy fea, macho. Entiendo, o sea, entiendo la intención, eh. Que han querido hacer de. Porque entra una esta de criptomonedas, ¿vale? Porque todo esto es por un sponsor con una esta de criptomonedas que se llama hace… Y entiendo el estilo de querer darle un rollo como ciberpunk y súper no sé qué tal. Ya, tío, y lo han no. conseguido, ¿vale? Porque la mayoría de cosas ciberpunk son putamente horribles. Pero, joder, un poquito de gusto, tío. Me cago en Dios. Sí, un poquito no. de gusto, tío. Yo, si te digo la verdad, cuando no lo sé. he visto esta mañana, no me había fijado. Me había fijado en el rosa, pero en la parte de atrás no me había fijado tanto, ¿eh? Y, o sea, la parte, digo, de los pontones, perdón. Ya, ya, ya. Eh, no, eh... <laughs> Ya. Lo siento, eh. El casco de Rikyardo va a ser para verlo, eh. Si ya ha frío todo el año, va a ser para verlo este, eh. Yo creo que el casco va a ser solo en la parte. La, o sea, el cableado, este que tiene ahí. Creo. Pues, igual. Es solo capaz, eso, es capaz. El, ca el casco. Es capaz, es capaz En fin. Eh... Hacer zoom a los puntos No sé si Jai puede hacer zoom. Creo que no. Bueno, con el Buenas, control eh. y el scroll. No, de propio Twitter. De... Bueno, sí, claro. No, no me deja. No, hostia. No te deja. Hostia, se vuelve loco. No 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 no, 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 no. te 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 bueno, eh, lo que puedo hacer es, lo que puedo hacer es, no, no te preocupes, no, hacerla, o sea, aumentarla, la imagen, sabes, aunque ah. sea un momentito para que la gente lo vea bien. Es que es verdad que en chiquitito la sí, gente no. Sí. Como tuberías, supongo, son sí. Como... O sea. Yo, a mí me ha parecido sí. como si fuera eso, el coche por dentro, o sea, una máquina por dentro. Sí. ¿no? En este caso es el coche sí, sí. y tal. Puede ser, puede ser, puede ser. No sé, pero bueno, da igual. Ahí se queda el maclata de mierda. Ay, Dios mío. Pues nada, es un horror. No pasa nada. Un horror bueno No es lo más importante del día No, porque Ha habido una sorpresa Una sorpresa ¡Yo estoy muy contento! ¿Tú estás muy contento? A mí me quemo bien con YouTube Lo conoces, eh? ¿No? A has eh. estado con él muchas Sí, veces, el... sí, 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 sí Quedamos ayer Claro De hecho, quedamos el viernes pasado Y le dije, pues oye Si le hackeamos el canal de Javi Por una cosa Y nos lo pasamos muy bien no, eh... un buen rato, ¿no? Sí, claro, que sí, claro, si pasamos sí. un, una risa, le digo, Wanju, dale, súbele un tu tutorial del Sony sí, Vega. Sí. Ja. Y el Wanju, ¿pero qué cosas me dice Fons? Y yo también casi. Sí, el Wanju Wan es un tío increíble. Es espectacular Pero bueno, yo creo que. No sé si estás de acuerdo conmigo, pero yo creo que. Eh, sí. Wanjuzu ha hecho más que suficiente para seguir. <laughs> estoy, Totalmente. <laughs> estoy robando todos los chistes de Fons. Hace muy bien. Eh, <laughs> no, no, no. Mi, mi hombre, el Wanju. Lo he robado en un, eh, link. En un solo link. Se lo he robado, eh. Cuidado. Yo no quiero decir que lo dije en este podcast y que lo dije en Twitter y que lo dije en mi canal de YouTube, pero yo dije que cuando Wan Yuzu se anunció que subía a Fórmula 1 no era un Nikita Mazepin, no solamente era un Chino con pasta, daba igual que no hubiera ganado en la Fórmula 2, ese tío tenía manitas. Y ese tío tiene manitas. Y me vale una verga tremenda la cantidad de puntos que tiene en el campeonato respecto a Valtteri Botas. Porque estamos en 2022. Es furioso, ¿eh? Y todavía no, es que quiero decir una cosa. Oh, y todavía me acuerdo... De por qué Wang Yuzu tiene tanta diferencia de puntos con Valtteri y Botas, porque todavía recuerdo, a estas alturas de año, luego ya se me olvidará, pero a estas alturas de año todavía recuerdo la cantidad de problemas que ha tenido en el coche Wang Yuzú rodando en posición de puntos. ¿Vale? Y pro problemas inherentes, o sea, eh, totalmente ajenos creo, perdón, creo a su estilo de conducción. Creo yo que Botas lo ha hecho mejor que Zú durante el año. Sí, eso es compatible, sí, ¿eso yo es yo compatible con que se ha dejado más puntos de los que tendría que eso haberse es. dejado. Correcto. Wang Yuzu lleva 6 puntos y puede llevar perfectamente 25 Exacto Esa es la exacto, cosa exacto, Y Wotas sí. lleva 41, si no recuerdo mal Entonces, por aquí, partiendo de no este point la... A mitad de 2022 En verano de 2022 Todavía me acuerdo de esto Cuando en 2025 miremos los datos del 2022 de Wang no claro. Se me olvidará y diré Joder, vaya mierda de inicio de temporada hizo. Sí, Vale, pero ya. ahora mismo Ahora mismo me acuerdo Entonces, creo que Wang Yuzu, Más allá de la broma Ha hecho más que suficiente Para mantenerse en Fórmula 1 Yo no para he hecho más que suficiente, pero de luego eh... No, sí, no, y que sí, que Botas también ha tenido averías Es que yo no estoy hablando de Botas, machaca Estoy hablando de que Guayuzú no, no, no. tenía que, botas, que tener más puntos claro, No o sea, que Botas tuviera que tener yo, más o yo, menos Yo lo he dicho, eh De hecho, Botas digo. ha hecho temporada, vale Claro, yo lo primero que he dicho es Botas creo que mm. ha hecho mejor temporada que vire, Zoom, vire. sí, No hay duda Pero eso es compatible con que el chino, pues Podría tener algún más Algún que otro punto más mm. Efectivamente, efectivamente Que... Que eso, que yo me alegro Porque sí. creo que a ver, Alfa Romeo tampoco tenía otra opción mucho mejor. Eh, o sea, Yuzu, un tío que te está rindiendo bien en su año de rookie y tal, eh, encima te trae pasta eh, de puta madre, vale, o sea, ¿qué más, ¿qué más puedes aspirar? Y en mi cabeza ya solo me queda pensar en el escenario de si Wanyuzu eh, el año que viene, veremos con qué tipo de coche, porque el, porque el Alfa Romeo empezó fortísimo, pero está acabando siendo de los peores de la parrilla, Joder, ya ves, ¿eh? ¿cómo empezó? Claro, claro, claro. Eh, si será capaz de ganarse la renovación otro año más, ¿y qué va a pasar cuando presumiblemente Audi entre en 2024 a grupo Sauber o se espera en 2026 y en 2024 sea solo Sauber? Que esta es o sea, la conversación eso... que hemos tenido varias veces. Sí, sí. Claro. Eso lo hemos hablado. No, no lo sé. Claro, ¿por no porque lo, sé? No... O sea, lo de Audi era 2026, ¿verdad? Y es... Los motores, claro. Audi anuncia que entra en 2026, que sí, es cuando cambian los motores. Exacto. Y entra con su motor. Y entra, pero y entra con Alfa cintura, Romeo... Entra con la estructura claro, Sauber. Claro. Pero Alfa claro. Romeo... Anuncia... Bueno, no. ¿Realmente? Audi no ha dicho que vaya a entrar con la estructura Sauber todavía. Ah, no. No, no, no. Ah, eso verdad, no es oficial Es correcto, es verdad, es verdad, es verdad. Eso lo damos todos por hecho. No, 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 es verdad, es verdad. Eso lo damos todos por hecho, es verdad. Es verdad. Porque además ese mismo día fue cuando Alfa Romeo se calentó. Y sí, dijo que, que porque, se tiró. De... Me acuerdo del bólido que estuvimos hablando de ahí. Está. Sí, 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 sí. Ahí está, ahí está. Entonces... Eh Alfa Romeo ya dijo que al final del año que viene se, a, se acaba el sponsor a Sauber, pero ojito que dijeron que querían patrocinar a otro equipo. O sea, no querían ni ser la Fórmula 1, ¿eh? Que entonces aquí. Claro. Ojito con Alfa Tauri. Yo siempre pienso en Alfa Tauri en estos casos. Tú, tú estás en... completamente asesinado con Alfa Tauri, Todo está relacionado eh, pero, con Alfa Tauri. Pero sería lo más goloso. Coño, ya. encima italiano, ¿sabes? O sea, ya, en falleza, sí, yo sí, qué sí. sé. Ay, o sea, me parecería de cajón intentar pelearlo. Eh, veremos, eh. veremos que esto ya por supuesto es un nivel o a lo mejor sí, se tiran no, de fórmula 1... Ya ya es porrito también, sí. Claro, claro, claro. Eh, Haas, yo es que Has no lo veo tan vendible como parece, tío. Es que Has, no te creas que es fácil de, de aliarse con ellos, pero bueno, es otra opción, por supuesto. Entonces, eh, la pregunta es, ¿para 2024, no para 2023? ¿Quién aguantará? Zú, botas, los dos suben a Pulcher? O sea. Hostia, quitar a botas como está rindiendo me parecería feísimo. Ya, ya, ya. Pero tengo más ganas de 2024 que de 2023. La verdad. Ya, 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 ya. Pero. No sé. No sé, no sé. Yo, yo, pero tal y como está a día de hoy, yo lo tendría clarísimo. O sea, si tengo que darme mm. con un piloto. Yo te digo una cosa. El año que viene creo que Zú gana botas. Si sí, la bueno, compañía de fiabilidad. Eso, eso es una otra historia. Pero ahora. Dale. En este momento, o sea, es una hipótesis que a lo mejor se da, a lo mejor no Pero ahora mismo la no, realidad es la que es Yo no me deshago, de, o sea, siendo de Alfa Romeo, yo no me deshago de botas ahora No, 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 ahora mismo, ahora mismo coño. no, ahora ya no Ahora ya Eh, Hulkenberg lleva muy tarde Mira que yo lo pensé, digo, Audi siendo equipo levantar, pero es que si entra en 2026 va muy tarde para Hulkenberg ya Es que Hulkenberg, ¿cu ¿cuánto lleva muy Hulkenberg eh, fuera? Hulkenberg ya va sin correr desde el, desde el 19 Sin correr, Al digo, regularmente, pleno. eh Claro, claro, desde el 19 desde, Es que, tío, eh... Es que estar fuera tanto tiempo de Fórmula 1 no es fácil, eh. A ver, este es el es tercer que, año, Mira, o sea, tú mira, Fernando Alonso, que es un puto animal. Sí. Estuvo un año, dos años fuera, ¿correcto? ¿Fueron sí. dos, dos. Y al sí, y sí. y principio le costó, o sea, prefiero. Y es Fernando Alonso. Mmm, es que estar fuera en Fórmula 1 estás un poquito y hasta luego, eh. Y claro, mm. eso sería 2026. Faltan cuatro años. Bueno, no, yo, Hulkenberg, ni lo contemplo. No, 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 Hulkenberg ya no es una opción. Yo, ni lo contemplo. No, no se me ocurre nada Salvo eso de que se rumorea que Has quizá, pero no lo vería No, no lo vería no, con no, lógica Yo no lo veo por ningún lado no. mm. Botas tiene 33, para entonces quizás está retirado Para 2026 sí, es para... posible Pero Juker también, en este caso Bueno, claro, <laughs> Hulk Hulk más, más mayor creo. Porque Botas ahora mismo está compitiendo <laughs> Sí, sí, claro claro, claro, claro No sé, no sé eh... A ver A mí me gusta que se quede guanyuzú Yuzu Es ¿eh? la típico de... Sí que creo que en el caso de guanyuzú no sé cuántos pilotos lo harían mejor que él en su lugar. Que digas ahora mismo están fuera. Claro que están fuera. No, no sé. Claro, entonces ahí está la cosa. Creo que no, no se le puede pedir más. Y tengo muchas ganas de verle. O sea, tengo muchas ganas de, de seguir viendo en Fórmula 1. Y que le acompañe un poquito el coche, tío. Es que Wanjuzu, lo mejor que tenía en Fórmula 2, era cómo adelantaba a ti. O sea, Yo era un tío como, que cuando tenía no de visto, carrera era un espectáculo. Una cosa no creo que <laughs> no visto, la verdad. Una cosa no creértelo Así que Frederick, renueva el Federico, madre mía, Federico. Joder, no lo podía poner hoy, tío. Hostia, per eh, perdiendo el otro vez se pierdo eso, ¿eh? No me lo puedo... Creer. Ah, lo has perdido a Jean-Philippe. He perdido oh, a Jean-Philippe, tío. No, pero he, no, per Fieres. he perdido... Peor aún, he perdido... Esa estructura de, de escena que ni, oh. ni queriendo la hago, ¿eh? Hostia, era buenísima, ¿eh? Bueno, la he perdido, no, está que el otro PC, la, puedo, la ¿Puedo exportar esa escena, la peor de todas? La exporta La La, exporte, todas? la, ¿La traigo claro, ¿Te La traes claro, claro. Y la pones para Es que la quiero tal cual la... la quiero tal cual Como estaba Con medio Medio circuito de Paul Ricard Y medio Frederick No, perdón Ya, philippe hmm, así, así la quiero De los últimos pilotos de pago Es el que mejor lo ha hecho Pues mira El chino, ¿no? Sí, pues, pues sí, sí no, Pues no, sí no, Sí Porque yo creo que lo ha hecho mejor Que, que Stroll. El primer año de Stroll Por sí, mucho que sí. Stroll Consiguiera aquel podio en Bakú sin, me ninguna la pela. Duda, sin ninguna duda A mí no me explican las cosas Creo que lo ha hecho mejor que. ¿La Tifi? Que la Tiffy lo ha hecho mejor. Que Maldonado... Sí, sí, no, no, no seguramente, seguramente. Sí, sí. Seguramente, seguramente sí. Pues oh, mira, pues habla bien de él. Mira, está. Nuevo dato. Añadido. Nuevo dato, chale. nuevo dato. Juan Yuzu. Wang Yuzu de los mejores pilotos, vaya, de la historia. De la historia. Eh, sí, ahí. top 10. Está ahí ahí. Definitivamente Wang Yuzu es uno de los pilotos de la historia. Sí, ¿no? Yo decía siempre, joder, ahí, top 9 con Alonso, tal. Bueno. Uno de los pilotos de la historia eh, Con el TikTok ¿Has visto la foto de Wang Yuzu presentando el casco? Para esta carrera Pues si te digo la verdad, no Que parece un capoper no e Increíble lo, No lo he visto, eh Sí, sí, sí Espera, si la tengo O sea, parece... Eso, un capoper No sé A ver si encuentro Esta ¿Te la puedo pasar? Eh, por, el, sí, te puedo por, pasar. por MD me la puedes pasar ¿Quieres pasa, que la ponga la o qué? La pongo, ¿no? Eh, sí Sí Espera ya feliz. No, ya feliz no parece un capo pero... Joder, tío. Ya la tienes. Hostias, ¿qué es esto loco? Eh, un chino. No, ya, ya, claro. Ah. Pero, hostia, no me lo esperaba. Porque es que pensaba que... <laughs> hostia, tío, pero... pero este... este Guanyuzu, este me está fascinando. Que sí, que a Loco. Loco. Le vas a poner en medio, yo creo, justo a Guanyuzú. ¿El qué? ¿Que lo ponga en medio? Claro Sí, ¿no? Sí, ¿no? No, no te voy a decir no, que recorte no, la imagen, es que, tranquilo es que, estoy, es, que estoy, es que digo, es que ya vas Es que va a venir ¿Qué vas si a hacer? Ay, ya... la madre, ¿qué vas a hacer? No, no voy a hacer nada, no voy a hacer nada No, voy a hacer nada si me No pongas a Shin-Chan, por favor No seas tan racista No, coño ¿Qué dices oh, Que vale, no, dice que no vale, digo, no, digo que, que está preparando alguna broma Mira, ahí está ah, tú, tú a mí. Ahí está tú, no, en serio vale. No, iba a ponerlo normal Pero digo, a ver vale, cuánto vale, tarda vale. Es decirme, recórtale más ¡Recorta! está ocupando mucho borde, Recorta joder. ¡Ah, eso! Me una <laughs> ya feliz. Aquí está Wanju, aquí está Juanjo. Mira, vale. Wanju, mira Wanju ahí. ¡Tirazo, eh. Nah, Tilazos, escúchame, Te, te eh. juro que me quedo, que, que, que por un momento pensaba que me estaba vacilando, que este no era Wanju, eh. Coño, que Wanju, que Wanju. Ahí está con el casco nuevo. ¿Qué, ¿Qué es pero esto. ¿Pero esto qué es? El Wanju, macho. Qué tío, eh. Qué flow. Qué... No, pero a A me... que tú ahí... no vistas así. Te juro. No. No, ni falta que hace Te juro Te juro que me da un mal rollito En serio, ¿eh? ¿Por qué? Me da mal rollito, tío Yo, no yo, Porque no, se le han olvidado no, Los rasgos faciales Yo no puedo mirar la Parece Es que No le puedo mirar a la cara Más de tres segundos ahora mismo O sea, le tengo que decir. Es un personaje de Kingdom Hearts Exacto, es que, es que, te, decir, que yeah. te lo iba a decir Es que te lo iba a decir Es que te iba a decir, coño Estoy mirando al hermano de Sora O algo así O sea le, No puedo mantenerle la, la Le miro tres segundos y, y tengo que mirarte a ti El sin corazón Wanyuzu <laughs> Cu ¿Cuántas fa ¿cuánta fases tiene ese, ese boss? Es un, inco un incorpore. Es un incorpore. Eh, sí, sí, ¿Se sí. Por, sí ¿se la, hacer fase... la fase final. Joder, tío. Ay, qué tío. Nah, me me he quedado you. bastante loco, ¿eh? no, no. Ahí está el pibe. Pues nada, que se lo pase muy bien. Que se lo pase muy bien. Pues sí. El yeah. Bien, el chino. Muy bien, muy bien. Me cae muy bien, Guayuzú, eh. Sí, está puta madre. No todo el mundo me cae muy bien. De hecho, hay pilotos que me caen muy mal. Si quieres no, luego lo vamos a ser yo, pero... yo sinceramente, por Gayuzu, no, vale. siento indiferencia máxima, te digo la verdad. ¿Por qué? No, no, indiferencia. O sea, no me cae mal. Pero tampoco me bien. O sea, lo que es Pero y todos nuestros seguidores chinos que ya. nos están viendo ahora mismo. Ya, La verdad que, es que están es... diciendo: voy a hackear de nuevo el canal de Javi 14 por gilipollas. Chinos, gente china. <laughs> calma. Tengo preparado un tutorial de After Effects que voy a subir mañana, <laughs> no os preocupéis, tranquilo. Se viene tutorial de descuentos de AliExpress Además, a tu canal. Lo voy a subir ahora. en tres idiomas, no os preocupéis, está en inglés, en español y en chino. O sea, no os preocupéis, gente china. Que miramos por todos te aquí. Hacer, te van a hackear el TikTok ahora. El TikTok. El TikTok. Hostia, lo tengo más... que Lo tengo abandonadísimo, tic, tío. ¿TikTok -tik está... ¿Lo estás abandonado o qué? ¿Cómo? ¿Tienes abandonado TikTok? Tengo abandonado TikTok. Es que, tío, las últimas semanas, la verdad es que no... Ni lo he tocado. Ni lo he tocado. No te preocupes. Está está bastante, ya lo un hacker por ti. He bastante... He <laughs> bastante liado, la verdad. He estado bastante liado. Hostia, oye. Yo también lo tengo abandonado, eh. TikTok. Pero ahora lo que estoy haciendo de vez en cuando son shorts de ti, YouTube sí que te Y es una mierda como TikTok, ¿eh? Es igual de mierda. ¿Cómo? ¿Cómo? O sea, ah, hay vídeos que te pillan un huevo de visitas nah, yo, yo, de shorts, no. yo de shorts digo, no, por culo. Yo, el, el algoritmo de TikTok es completamente imposible de entender. Es una. O sea, cosa... ¿por qué subes una cosa y, que, y de repente tiene 400.000 reproducciones y de repente subes una y tiene 500? No sí, hay sí, manera sí. de entenderlo. Dan ganas de suicidarse. Pero menos mal que no lo hacemos. Ya. Cualquier día. Ay, nah, en fin, eh, antes de. Eso, eh, te eh, te salgo no, un tutorial, me pasó ¿vale? muy bien, tío. Te tutorial te subo. Un, un tutorial de tutorial de, a, de ayuda a la vida. Claro. Eh, no te preocupes. En un minuto, además. O sea, no te va a quitar mucho tiempo. En un link. Sí, totalmente. Ahí lo tienen. Oh, pues nada, esto es lo que ha pasado en Fórmula 1. Antes de irnos eh, a Singapur, no ha pasado nada mal, ¿no? Antes de Singapur, yo creo que no. Yo creo que no. He eh, dormido poco, Javier. Eh. Yo eh. Estoy, estoy disfrutando muchísimo de este programa. Me, me o sea, está está se llegando campos, no es cosa tuya. Me los escuchas. cascos y no te escucho. En este rato. Espera. O sea, ha dicho, ha dicho, me lo estoy pasando muy bien. Y se quita los cascos mientras... Coño, qué que padre, bostezo, me parecía mala educación bostezar con los auriculares, porque si me quito los auriculares no te escucho tus quejas. Ya, es verdad, es verdad. Mientras bostece. Tienes toda la razón. Que eso, que me lo estoy pasando muy bien, lo que pasa es que he dormido como el culo hoy, ¿vale? Que nadie se piense que este programa no es lo más divertido que ha pasado en Internet, que lo es. Eh... ¿Sabes lo más divertido que ha pasado en Internet? Tú. Que la música no estaba puesta. Bueno, ¿qué más da. ¿La, ¿la has puesto ahora? Sí. ¿O ya no la pones? Ahora la he puesto, la he puesto más sinvergüenza y no nada. Tío. No, es que, no la, es que tío, le la habías pasado, pero no la, no la tenía puesta todavía ahí en el sí. Ay, osito. ¿Qué pasa? Si no se escucha que casi. Es ¿Sabes lo que se escuchan? Los cánticos de la gente singapureña. La felicidad. Esa gente ¿Singapore? está cantando por las calles. Porque les vuelve la Fórmula 1. Allí. ¿Tres están años? Los, Singap los singapurianos. tanto cantando tres años, ahí. Eh. Tres años sin Fórmula 1, macho. Ya, tío. ¿Qué harías tú tres años sin Fórmula 1? Yo me yo sí que no aguanto eso. ¿eh? Tres años sin Fórmula 1. Wow. Hostia, no, no, no. Durísimo. Qué mal, ¿eh? qué mal, durísimo. Qué mal. Eh. Sí, me acuerdo vale. cuando la pandemia, me acuerdo que ya ese tiempo que se me hizo larguísimo. Bueno, la verdad es que con el tema... Bueno... Era raro, porque como era una época turbia, pues... No sé. Fue raro, fue raro, fue raro fue porque bueno. era... Lo que pasa es que era turbia por tantas cosas que claro, casi que no hubiera fórmula 1 era lo de menos. Claro, claro. O sea, o sea, sea era... tú, fue turbia por demasiadas cosas. Claro, claro, claro. Eso se sufrió. O sea, que en realidad no, no es como estar en casa... O sea, sí, estábamos, no, estábamos encerrados por cojones, pero... Sí, sí, sí. Bueno, pero claro. yo no pasé encierro, pero... Bueno, pero sí. sí, Pero tú me entiendes. Sí, sí, no, no, fue una etapa rara de, rara de cojones. Imagínate, loco. como dice por el chat, imagínate Jerez tres años sin Fórmula 1. Pero bueno, ya tranquila a la gente de Jerez que sabéis que estáis de suplentes para que Claro, En cuanto, claro, en somos, cuanto se somos. caiga uno. Somos el primer, somos el primer wow. suplente. Estamos delante de la El eterno primer suplente. Esto, el eterno Juan, primer Juan suplente. Juan Marín ya lo ha dicho mil veces: somos el primer suplente, no pasa nada. ¿Puede ser que cada día llames de una forma distinta al vicepresidente de tu sí, comunidad? Sí, seguramente. No, lo que pasa es que, o sea, es que como, se, como eran, bueno, ya no, Juan Marín ya no está, pero como eran Juanma Moreno y Juan Marín, pues... Es que, tío, a, ver, a, a veces es que te lías, coño. O es sea, que, sí, te, sí, que sí. te sale sin querer decir Juanma. No, pero sí, 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 no Juan digo, Marín no. creo ya no es... A... No, no sé no sé, no sé, no sé. De todas maneras... Eh... Primer suplente, de China. Primer suplente, tío. De, de tranquilidad a eso, ¿eh? China? Y saber que tu circuito está... saber es el que tu circuito suplente, está el que... O sea, si cae uno y dices quita está ahí ya. Es cuestión de que está ahí, que está ahí. Que caiga uno y que no haya otro claro. un poco mejor, ¿no? Es las dos condiciones que, que manejan ahora mismo porque, porque China en el calendario 24 está, ¿no? Sí, por supuesto, y en el de 23 Perdón, en el de 23, perdón, 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 perdón. Me sí, me sí, 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 está, sí. Vale, vale, sí, sí, sí es que Pero de... justo después Pero no, Justo después. Claro, claro, claro. Si se cae China somos la... Solo si se cae se China corre Jerez, ¿eh? Solo si se cae China Somos, bueno. el, somos el, el 25, nosotros Somos la carrera 25 Lo que pasa es sí. que tú todavía no lo sabes no se atreven a ponerla, Jerez, ¿eh? porque no quieren llegar a veinticinco claro, carreras. 24 claro, claro, carreras, claro, claro, estamos claro. locos, eh. Exacto, estamos locos. Estamos locos, 24 Está, carreras. El otro día vi una eh, un post en Instagram, creo, del circuito que estaban haciendo reformas. Para las putas motos de mierda. Reformad el puto circuito para que vaya la Fórmula 1 ¡Coño! Que las motos no le importan a nadie. Que han ¿qué, montado ¿qué, qué, un GP ¿qué? en Kazajistán. <laughs> en Kazajistán. Que no existe. Que se lo han inventado esta mañana para poder darle oh, que... oh, Cada... no, su. Dios, No hablamos de moto aquí porque no sabemos ninguno, ¿vale? Entonces, la no, gente pero... que gusta las motos, no os enfadéis. Pero he visto una imagen del circuito de Kazajistán y es desolador. En el no, plano ¿no, no se ve una casa, un edificio. <laughs> En 15 kilómetros, o sea, es una cosa. O sea, no, es una o sea, cosa. Tipo Qatar o, o sea, digo de. ¿no? de, de ¿O qué? Pero que, es que AI. no es un desierto como tal. O sea, Eso este des... es de que es... tampoco es desierto. O sea, es desierto, pero porque está desierto. No porque son desiertos. Ya, ya, ya. aquí sí, no hay nada, aquí no hay nada. No, no, claro, sí, sí, o sea. Sí, no, no. O sea, hay desiertos como el puto Sáhara y desiertos no. <coughs> como varias zonas de Castilla la Mancha. ¿Vale? O sea, quiero decir. Pero es como que no hay nada porque. No hay nada. O sea, es una cosa. Una cosa de no creértelo. Una cosa de no creértelo. Sí, eh, claro. Está una hora de la ciudad principal, sí, sí, está una hora de cualquier cosa. De cualquier cosa. No, cosa? Es literalmente, <laughs> una hora, es, es, uno asis, de... es uno así. Claro, claro, pero es que no hay ni un hotel para pilotos ni nada. O sea, es una cosa. No lo entiendo, no lo entiendo. Yo eh, es sea, como va, lo más diferente de Van a el hotel en, lo, en los propios vehículos de competición, ¿no? el Fórmula 1. Sí, sí, sí. Van En las motos, no, pero es como de motos. Pues bueno, es de motos. en este caso es de motos, sí. Eran de motos, serían motillo y, y nada. Pues que le echen <laughs> gasolina, además, y ya está. Es que, es que Neumáticos de descampado. Parece literalmente ah, parece una competición de a ver quién pone un sitio más in, eso, ¿no? Intempestivo para correr en... claro. Yo, no, como no entiendo mucho de economía de Kazajistán, estoy igual a sorprende a la gente. Yo, no, sí, sorprende bastante. Claro, para correr en Kazajistán solamente puede haber... O sea, para correr en un sitio suele haber dos razones, ¿no? Una que te paguen por correr allí. Otra que te interese propagar tu negocio por allí. Entonces yo no veo a la peña no. de Kazajistán como, como tristes por no ver a Enea Bastia. Qué qué que huele, claro, que no, no Claro, no les veo no veo al, al kazajistán y medio, al señor Kazán. Al señor Kazán, que, Cazane, que, a su que casa, tiene una panadería. Llegas a, a las claro. 8 de la tarde después de un día de trabajo. Claro. Claro, claro. Que está la mujer allí. ¿Qué tal Kazán el día? Pues mal, otro día más sin ver a Enea, Bastianini ya Franco, Van Naya. No lo veo. Vale, No, <laughs> no tiene mucha pinta, No, no veo yo no pinta. el niño El niño mirando el hijo del matrimonio Kazán, mirando así debajo de la mesa asomado. Papá, ¿cuándo vamos queda? a ver a Joan Mir? ¿Cuándo vamos a ver a Joan Mir? <laughs> a a Joan Mir? Me gustaría mucho eh, llevar una pancarta puesto, de Te quiero llamar. No, ha puesto Mir. un contador a los Gref, el, claro. su, en su cuarto el niño. Claro. claro. No, no veo que esto suceda entonces. No. Será por dinero, yo Será por dinero que habrá algún jeque de Kazajistán, o Emir, o yo que sé, o ¿cómo se llaman los rusos? Eh, Petrojeque, o yo que sé, un tal. Magnates, algo así, que diga que por mi cojones viene aquí a correr Casey Stoner, ¿vale? Pero, pero, Casey Stoner. no... <laughs> Que si Stoner ¿Qué es esto en su casa, que estoy retirado, que me solo cojones, que corra Que es si es el... espérate, espérate, es que, un momento Que es si existe Ya, no, 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 que sí, que sí, coño, que ya lo ah, sé, ah, coño ah. Que ya lo sé, pero <laughs> No, pero el acervallar es un país mucho más Vale, vale, mucho que, más que, más que no sabía, tío, o sea, es que no sabía cuándo se había ido, tío O sea, no está ya, ¿no? ¿no? No, 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 no Me he equivocado yo, me he equivocado yo, perdona Ah, vale, vale, vale ¿Qué, qué es eso? No, cuando has eh... salido, ¿Cuándo has salido me refiero, de, 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 motos, coño Ah es eh... historia de llevado Yo años en pues que correr ahora, no que a subir Claro, claro Está mal en Google, está mal en Google entonces lo que acabo de ver yo eh... bueno, da igual, eh... bueno, igual. Eh... que, qué eso, claro, en serio O sea, que, que la GP que está en crisis de audiencia No, no entiendo muchas razones de correr cazajistas, Salvo que sea por, por dinero O porque está barato ya o sea, al ver algún GP de, de MotoGP Igual que no, igual como no le interesa a nadie, si nos juntamos una otra aquí en el bolio pues podemos hacer un GP, ¿eh? Sí, ¿no? De, de voto, ¿eh? Sí. Pues eh? pinta de que están baratos, ¿eh? Están baratos. ¿El, el canon, o sea, está... Organizamos uno entre el GP Twitter y, y el GP de Kazajistán No sé cuál puede tener, más, no sé cuál puede tener más, más repercusión, ¿eh? Cuidado. Bien, en 2012 se retiró esto. En 2012. ¿Qué? Coño pues Que le vaya muy bien, ¿no? De añitos, ¿eh? Sí, no, no, para mí hace claro. un siglo se había retirado, pero... Mmm, fíjate que que incluso hmm. más. Sí. Pobre stoner macho, que nunca llegó a ser stoner completo. Porque siempre fue casi stoner. Hostia. Yo, no, yo no sé si tendría que colgarte ahora. O sea, estoy, estoy, estoy pensando un poco... Bueno, bueno, pues nada. Pues bueno, es lo que hay. Eh, podemos ah, oye, es de verdad, de esos, un, si un partido del Javi football Club. Es verdad, es verdad, eso, ¿eh? Yo soy muy fan de tu equipo. Eh... Eh. Soy, soy fan de tu equipo, ¿eh? K, 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 k. Ah, sí, sí, sí. sí, sí, Javi, sí ¿El en... Javi, Javi FC? Javi fc Es que no sé quién lo dijo por el chat. Has Javi perdido, la, has perdido bueno, la oportunidad de llamarlo Javi Hack Football Club, pero bueno, yo. Ah, pero es que Javi FC está muy bien tirado, eh. Ya, sí, es también. que si tú te hicieras un canal de FIFA, sería Javi FC. Si me hiciera un canal de FIFA, estaría hackeado. Bueno, también. Por supuesto, te lo hackearían y luego sería. Sería eso. Sí, sí. Correcto. Ay, Javi, ¿a ti te gusta algo de motores porque no sale F1? Bueno, bueno, pues Javi no, de... Bueno, has ido a parar Con el máster de la Indy Has ido a parar con el máster de la Indy No, pero en serio eh, En realidad, competición pura Sigo Fórmula 1 la, con Las con categorías soporte Las categorías soporte me podrían Me podrían interesar, pero no me interesan ¿Te interesan? O sea, te podrían no sudar la polla No, pero o sea, es que he, visto, la polla. he visto más carreras de Indy Que de categoría soporte de Fórmula 1 ¿En, serio? ¿En pues serio? No he visto casi ninguna de Indy, cabrón. No, no? pues, pues, pues ya está, pues ya está. Joder, un drama eso, ¿eh? De Indy he visto dos o tres. Y, uh -huh. de, y de categoría soporte, es que no he visto ni cura. Bueno, de Indy has visto que... Indy 500. No, 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 no. La que ganó ah. Palou me la tragué, tío. No, oh, Palou. ¿Te acuerdas que aquel día te dije, oye, y siempre Ay. hago la coña de. Fuera de coña, tío, tendríamos que un día. O sea, no sé cuándo empieza la temporada de indicar. Pero. ¿Y lo que molaría que la comentáramos juntos por Twitch? ¿La indie? Sí ¿Qué horario tienes? O sea, rollo En plan una que sea a las 9 de la noche o algo así De juntarnos en Twitch Y comentar la carrera Pero todas... O sea los, ¿Todas las carreras son a esa hora? Creo que eso ser a las 9 de la noche No a es ver, mala hora A ver, eh. sería gracioso porque No tengo ni puta idea de indie claro, Pero yo tampoco O sea, la cosa es que yo Igual sé un pelín más que tú Un pelín más ¿Vale? Pero, pero Como ir tirando Y decir Hostia, yo soy New Garden A ver esto es lo increíble, ¿eh? No, a ver, ¿seguro? Aprenderíamos seguro. Claro, Porque claro, claro. Aprend aprendes viendo. Claro. De vez en cuando llegamos a Adri, cuando estamos muy desesperados, decir, Adri, no entiendo nada, por favor. Claro, claro no también te digo, pero... al estar nosotros haciendo eso, nosotros no, no estamos escuchando a los comentaristas. También se aprende escuchando a los comentaristas. O sea, que vamos a aprender. No, no, no. no, vamos, nada, no, no, no. A aprenderemos no, no. mucho no, no. menos, pero bueno. Lo vemos en inglés. De hecho. Si no, si no, no. no, ¿cómo en inglés? Lo vemos en inglés. ¿Pero qué me estás contando? No entiendo. Claro que vemos la emisión en inglés. Pero, o sea, que, y sin volumen. Pero ¿qué más da el idioma si no lo vas a escuchar? A eso me refiero. Claro, 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 por eso, por eso, por eso. Creo que, que digo que vamos a aprender mucho menos en realidad, porque la, la gente va a estar haciendo claro. esto. No se enteran de nada. Es lo que va a pasar todo el rato. No, nah, pero alguien por el chat te dirá, no, pues este tío está en otro pero, Uh, pero es, pero es que, que cuidado, porque que en los chats hay que tener cuidado, eh. Porque siempre. Alguno que, hay alguno que mucha. Es que, no, pero no digo que, que, que muchas veces se dicen cosas que realmente no están verificadas y después sale otro diciendo lo contrario. Es como. ¡Hostia! Ah, no, claro, claro, claro. Al final tienes que ignorarlo, porque si no, acabas llamando a tu equipo el FIFA <laughs> Javi FC. Claro. Y entrenador Víctor Abad. Que... Ojalá, que eso, que eso está bien, justamente eso está bien. Eso está, eso está bastante bien. No se puede poner una cosa ahora en serio, ¿eh? No sé si tú di... Bueno, yo sí es que sigo un programa que se llama eh, Like It Is Like de Eurogamer, que habla como de videojuegos y tal. Y hace una sección que es como tarjetas a cosas que pasan, amarillas o tal, o positivas o negativas, tal. Y hay una cosa que me hizo mucha gracia ayer jugando al FIFA, que me parece de puta tarjeta roja. Red que tú al entrenador. Sí, sí, reflag. Al entrenador no le puedes poner gafas, tío. No existe la opción de llevar Hostia. gafas. ¡Gafas! Que sí, que sí, que me acuerdo que el año pasado yo intenté hacer a y no podía ponerle gafas. O sea, no estamos hablando de una prótesis sí, sí, de sí, un sí, brazo sí, sí, tal sí, que. No, totalmente. no, unas putas gafas que lleva totalmente. el 50% de la población mundial, si sí, no más. Si no más. No se puede, tío. Pero, tío. No, pero es que lo que yo entendí. O sea, no, no me refiero a que la traducción. Tarjeta roja, no estoy diciendo que tarjeta roja sea red flag. que el concepto de lo que él está diciendo es claro, una que, red, flag, red flag, que es como esto, esto es fuera, o sea, no te quiero ver. Red, red flag. Red, me, como... pareció, me pareció una cosa de, hostia, tío, que son, que se gafas, que no te digo no, que debería que verlo también. La opción de incluso tener en una silla de ruedas, ¿sabes? Me, la, cosa, com pero me que... la comí yo el año pasado, intentando hacer la No podía hacerla. ¿Una cosa? No se veía ninguno. Benítez, ponte eh, a mirar entrenadores. bordalás se me ocurre que lleva gafas, por ejemplo, ahí mismo de Primera División. Ah, no, no, está de acuerdo. Tú, tú has dicho, para defenderte, de, tú has dicho personas, ¿no? Pero incluso, claro que decir, incluso persona normales, claro, claro. Es que, claro, o sea, que los entrenadores son personas Tampoco normales. Tampoco hay entrenadores con rastas y rastas le puedes poner, ¿sabes? Sí, o sea, claro, claro. claro, Que... que Sino que, que, coño, no que es un elemento súper común, ¿sabes? Claro, ahí está, que es como muy raro, tío. Es como un elemento súper común, ¿no? Las putas gafas, ¿sabes? Sí, no, no, no. Ahora, ¿puedes llevar sombrero gordos, eh? De ala ancha. Que eso sí, que eso sí se ve mucho. O sea, un sombrero gordo de ala ancha sí puedes llevar. Tío, la, la, vale. la, la personalización ha caído muchísimo en los juegos de fútbol pues, Puede ser el capitán a la triste, pero no puede ser una persona con capas, claro, con capas. ¿sabes? Es increíble tío. En fin Y culo, encima, culo y encima ya, lleva... ya, ya no está resucrido por Evolution, ¿no? Ahora está ahí ¿Te has probado el fútbol este? Está muerto, tío ah. eh, A ver, la última actualización jugablemente es un poco más divertido, pero... Sí, sin ser Es que le faltan todos los modos, entonces... <laughs> claro, te lo contaba tío el juego Claro, claro eh, Noticia, ah. aprobada seis carreras de Spring año que viene Dime, dime si es verdad eso, por favor. Dime si es verdad eso. Voy a, voy a investigar, ¿eh? voy a hacer trabajo. De investigar. Creo que sí, porque lo estáis poniendo varios. Sería la segunda vez de la historia que aparece una noticia exclusiva en mitad de un bolido. O sea, la mesa redonda de los líderes mundiales se acaba de, de interrumpir, Fons. A mí sí me sale. Sí, acá, aquí sí, a mí sí me sale. Ya, me sale ya, ya me sale, ya me sale, ya me sale. Fía. Voy a leerlo. ¿En diagonal? Eh, no, lo leo bien. Vale. Bueno, a medias. A ver. Venga, cuéntanos. El Consejo Mundial del Motor Sport aprueba otros tres eh, eventos sprint adicionales en el calendario de la Fórmula 1. Lo de que ya hubiera tres confirmados no me acuerdo, pero venga, ok. Para 2023, por supuesto, ahora. ¿Vale? Ni idea. Eh, vale. De tres a seis, ¿vale? O sea que no solamente vamos a tener 24 carreras, sino que vamos a tener seis sprint. Es decir, en total. Pero no dicen dónde, ¿no? Voy a, ver, voy a verlo. En total, que se entienda, 30 carreras año que viene. Bueno, a ver, pero eso, eso es trampita. Bueno, no está trampita, Javier. Eso es trampita. Hay, hay 30 salidas: 30 carreras, 24 carreras completas, 6 carreras sprint. <laughs> sí, sí, no. Pero que. Bueno, mm. bueno, bueno. Ojo, dos carreras sprint o tres ya son una carrera, ¿eh? A nivel de vueltas. Sí, eso es verdad. Pues sí, vaya está. Eh, espera, que tengo un audio. Dame un segundo. ¿Un audio? Hostia, tío. Sí. ¿Y? Espera. Eh... Bueno, lo leo, lo leo yo en diagonal, no pasa nada. Me habéis pasado el enlace, ¿no? A mí. A ver. No, pero este no es, perdona. Este es el tuit de la Fórmula 1. Yo quiero ver el, el artículo de la FIA. Vale, vale, ya estoy. Perdón, que era una cosilla que estaba medio. No, pasada. digo, lo leo yo, sí. Sino... Eh, a ver. A ver, tampoco dicen nada más, ¿eh? Hablan de que eh, seis eventos sprint formarán parte de mil 2023 en adelante. A ver, de sprint probáis Action Cross, no me justifiquen los sprints, ahora hablamos de ellos. El feedback de los afans, de los de ¿Lo equipos, lo de los promotores y de los entonces Los sitios, ¿no? ¿Dónde se corren los sprints? A ver, la configuración de que se… Sí, tal, 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 ta, ta. Es otro ejemplo del continuo crecimiento de la prosperidad. Me tienes hasta los cojones, Ben Sulay, me llevas 15 minutos de presidente de la FIA, te lo digo así de claro. Eh. Muchas gracias a la colaboración cercana de Domenicali, no sé qué, nuestros colegas de la FOM, ta, 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 ta ta ta, no dicen nada, vale. dicen que va a haber seis. seis no dicen dónde vale. ni nada. Vale. O sea que ahora tenemos tres y vamos a tener seis. Noticia exclusiva. 30 carreras. ¿Tú no quieres ver así? Pues, ver. pues míralo así. Pues míralo. No, lo quiero, lo quiero ver cómo es: 30 carreras. No, así no es. Vale. ¿Por qué? ¿Cuántas carreras hay este año? 25. Mentiroso. <laughs> no, a ver, ahora en serio. Eh, esto es una puta locura. O sea, ¿qué decir? So, ya, empieza, empieza a entrar en terreno pantanoso. Mm. Desde luego. Y es que... Esto lo hemos hablado mil veces con los eventos sprint, ¿vale? No puede convivir el evento sprint con... con... Eh, con la clasificación, no pueden. Entonces, a mí que me digan que a a si 6 sprint, no me vale si el viernes se va a hacer una clasificación normal. O sea, tienen que evitarlo, ya está. O sea, tienen que hacer o una sesión que dé una vuelta a cada uno para que decían las posiciones de salida del sprint o algo así. Vale, que se el ese sistema para algo así. Tú tienes un cambio, no, de, no un cambio de formato, lo que tú quieras. Claro, o sea, o sea, para mí que haya ese sprint de 24, no me parece una locura. O sea, me parece incluso bien que haya una, varias carreras un poco diferentes para darle tal. Mira, al final son más o menos divertidas, tal, el reparto de puntos. Yo qué sé, te va a gustar más o menos. Típico cambio que se puede llevar bien. No hace falta ponerse de culo con él. Pero lo que no podemos hacer es que siga siendo incoherente. No podemos meterle al viernes, una sesión de clasificación de tres sesiones de desgaste de, de, no, de yo, todo, de tiempo. Yo coincido en que, en que el formato habría de cambiar. No te demoras. Eh. Claro, tío. No, el, claro. el formato... Porque lo de la clasificación no... No sirviendo para lo realmente importante. Claro. Eso, ahí está. como chapuza inicial valía, pero no puede ser, no puede ser quedarse como la, 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 el formato permanente definitivo. Porque es que, tío, claro. la clasificación es una parte importante el fin de semana. Que en, ese, en, esos, en esos fin de. En esos fines de semana donde hay sprint. Pues tiene uh -huh. muchísima importancia. Porque al claro. final. Clasificas, que sales el lo que sea, octavo en una sprint, tienes un accidente y tal. Que al final, la única manera, o sea, yo creo que la opción está en. O, o acabar con la clasificación normal el viernes y te inventas, ya digo, te traes de vuelta lo de dar una vuelta a cada coche del año 2005, si quieres, ¿vale? O lo que hemos hablado tú ya alguna vez, coges y que esa clasificación del viernes decida la parrilla del sábado y, y la del, del domingo. domingo. Y el sábado salgan a pelear por puntos como locos. Que el que va, sale sexto sepa que y así, va a salir sexto el domingo y haga todo lo posible por ganar. Y así tendríamos una sprint. Realmente claro. a muerte, a full, que creo claro, que es, de gente que le daría igual. Claro, el objetivo de la sprint tendría que ser el de no pierdo nada. Porque claro, eso el, es. Porque es que el, por definición debe ser eso. Claro, eso es. O sea, quieres, quieres que todos se la jueguen tal. Venga, pues que se la jueguen de verdad. Ya está. ¡Ay, pero es que yo clasifiqué el 19! Bueno, pues te jodes. <laughs> te jodes. Sí, sí, no, no. Es no que voy. clasifique el 19 y remonté y me puse séptimo. Te jodes. Te llevas dos puntos. O sea, algo así, algo así tienen que hacer, pero lo de una clasificación, toda la tensión de Q2, Q3, tal, es que, para tío, que luego se decida claro, una carrera de 15 claro, vueltas, es, claro. no, no, es que no, tío, es que montas demasiado lío para que, para que después no sirva de nada, entre comillas, no sirva de nada. Pero... Igualmente pensar en no romper el coche, a ver, no romper el coche se piensa siempre, pero si yo salgo en una carrera segundo y me dicen que voy a salir segundo igual el domingo, hostia, voy a pegar por, a por la victoria a muerte. Le tiro el coche donde claro. la falta al primero, es que porque no tengo nada que perder. Es que el problema es que hay mucho que perder ahora. Sale segundo, si tu rival en el mundial está primero, dices, coño, cuidado, cuidado, claro. que la puedo pifiar claro. y me, me llevo un ceraco mañana. Un cero no, claro. me, me abre muchos puntos. ¿no? Claro, ahí está, ahora, ahora el que sale segundo va con miedo de. Eh, ¿Puedo salir el 20? Claro, claro, claro. Pero si tú le garantizas que no, no, que va a salir. Que tú el viernes consigues tu posición de clasificación. Y luego el sábado tienes una opción de sumar puntos extra. Total. Fase bonus de videojuego, tío, literalmente, una fase bonus de videojuego. Haz de bloquear un nivel secreto y te metes a, a recoger monedas. Claro, sí, claro, es que, claro, es que es eso, es como un es bonus, es ¿no? El bonus. Claro. El nivel, nivel bonus. No, y pero... te lo juro, tío, es... Me parece más atractivo para... Hasta la, hasta la polla ese tópico, pero para la gente joven, que yo no sé con qué puta gente joven hablando Domenicali y Ben Sulayem, porque yo no conozco a nadie que diga ¡Ay, se me hace larga una carrera de Fórmula 1! ¡Ojalá duraran 20 minutos! 20, es que, ¿qué, qué, ¿Quién, es que me, no existe esa ¿quién persona. Quien ve un no sprint, no existe, ¿quién ve sprint bueno. se, se va a tragar la carrera el día siguiente. Porque ah. Es una tontería enorme. Pero bueno, da igual. Yo entiendo lo de mantener emoción todos los días. Pues coño, haz esto, haz esto. Sí, sí. Tú sabes lo que va a ganar la carrera del sábado. Si le dices a los pilotos que no van a perder posición. Pero si es que además tienes un, for tienes un formato distinto de carrera. Porque una carrera larga en de Fórmula 1 pues tienes un montón de cosas. Tienes claro. velocidad pura pero tienes estrategia, tienes gestión de lo, lo de siempre, lo que ya sabemos todos. Eh. Pero en una sprint pues, debería ser otro tipo de carrera. Si, de claro. si todo el mundo va realmente a muerte sin necesidad de gestionar casi... Claro. Eh, sin bueno, sin hacer paradas. Me refiero que en teoría si no tienes un daño no tienes que parar, ¿no? Coño, claro. pues es otro tipo de carrera, yo creo también. Si no tienes nada a perder, creo que puede ser mucho Ahí mejor. está O sea, cuanto menos tengan que perder los pilotos, más van a arriesgar. Claro, esto es lógico. Claro. Y si tú haces una carrera eh, planeada, sin paradas sin tal, sin conservar y eso, hostia, se van a jugar más. Luego ya el domingo pasa lo que tenga que pasar y se repartirá la cantidad importante de puntos, ¿vale? Por supuesto. Pero mientras el sábado, pues sacan muchas cosas, tío. Se pues sí. sacan muchas cosas. Sí, tío. A ver dónde hacen las, las sprint y ojalá cambien esto. Es que. O sea, que ojo, eh. Que a mí el sistema actual de sprint. Tal y como está, aunque no lo veo, veo que hay fallos a corregir, no, no me molesta su existencia. Pero no, joder, a, es tan fácil de mí, mejorar, tío. A mí no, es, yo, o sea, yo no soy el hater de la Spring actual, pero, no, sí, pero sí que creo que se puede mejorar bastante. Eso sí que lo creo. Me mejorar y, creo. Con, y con dos detalles. ¿eh? Claro, 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 claro. No hace de falta de poner patas arriba todo el fin de semana. Uh -huh. Dos matices. Así que veremos, veremos si nos hacen caso, Javier, deberían, ¿eh? Sí, yo, no te preocupes que nos ven todos los días, ¿eh? O sea... Yo no que Domenicali, no Sí, sí, pero no, no O sea, tienen siempre la pantallita del calendario del año que viene y estamos al lado nosotros ahí Estamos ahí, hablando de... de tal Y de cuando se ríe, dice Domenicali Mira, han vuelto a poner a Jean-Philippe Claro, claro <coughs> no, Bueno, Jean-Philippe también nos ve, cuidado O sea, tú... Claro, claro, Jean-Philippe también nos ve Por, que por también favor no ve. Le manda un WhatsApp y dice Mira, ha vuelto a mira salir Mira, ha eh, vuelto ¿sabes? a salir Me <coughs> puto Javi Me lo has a decir a mí, que me lo estoy viendo yo Ha vuelto a salir, dice Sí, sí, claro, claro Ha vuelto <coughs> a salir, ha vuelto <coughs> a salir Lo estoy viendo Ya ya, ya ve Ay, Anfelín mientras de fondo. Pero, Wanju, deja de hackear a Javi. <risa> <film>. <risa> ¿Eh? Deja de que hackearla con un solo link, hombre. Ya, deja ya, que ya se ha bajado el GTA 4. mundo claro, bueno. claro, ya lo tienen todos. Eh... Bueno, tío. Oye, tío, previa a Singapur, loco. Hostia, ¿verdad, Claro, que ha surgido esta noticia? Eh, Quién paga las consecuencias de una carrera loca? Preguntar a los equipos. Me suda los cojones. No soy accionista de ningún equipo. No lo puedo. <laughs> Entonces, sí, ya, o sea... ya nos quedó claro cuando Red Bull, ¿no? Cuando aquello de. Ah, ¿Quieres decir? Eh, o sea, que decir? No, Ay, no es nuestro problema. Es que va a haber más accidentes entre pilotos. Tal, me suda a los cojones. No es mi problema. Claro. <laughs> Pero así de abiertamente te lo digo. ¿eh? O sea... También te digo que hay que. Yo debería diferenciar entre ser un, entre ir a muerte y no ser un kamikaze eh, claro, o sea, vamos que, a ver. Es que, coño... que eh, el reglamento está, ¿sabes? Si alguien hace pilotos, una cafrada muy gorda, se le puede sancionar para el domingo, ¿eh? Claro, que si claro. Y hay... se lleva por delante a uno, puede perder las posiciones para el domingo. Es que la, la, vamos a ver. Exactamente. Claro. Y eso, eso sí que me parece como... bien. Que, claro. O sea, que tú, que tú apliques el reglamento y puedas castigar la, para, para, para que no digan todo bueno, ¿qué pasa si no pierdo claro. nada? Me, me tiro por claro, este y, y como... En las mi... sanciones existen y las sanciones deben ser... Eh... Yo... Cinco yo quiero puestos de corran. sanción, 10 puestos de sanción. Quiero que corran como corren el domingo. Solo que con menos vueltas. Ya está. Claro, y con menos jugulos. No lo justo a mí el domingo? Pues no lo seas tampoco el sábado. Claro, ya está. Soy Eso profesional y sí. sabéis hacerlo bien. Hombre. That's it. Eh, Singapur. Bueno, Singapur. Singapur, Singapur, que... Bueno, ¿qué te parece Singapur? Es que lo hemos introducido antes, pero no sé, nos hemos desviado. Eh, a mí ¿Me gusta Singapur? A mí Singapur me gusta también. O sea, sí me gusta, sí. Eh. Top 10. No, no, no Tú, tú, siempre tan fácil decir <laughs> Nada, todo viendo Te puedo decir 10 circuitos rápidamente esta, esta conversación la tenemos en todos los putos bólidos de premio de un gran premio Ya, 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 trago te hago de broma Ya, ya, eh, lo, sé, lo, sé, lo sé, lo sé, lo sé Pero, pero muy bonito, muy bonito Eh, sin eh, eh, me gusta mucho más, eh, lo he visualmente hecho mucho de menos Es muy muy espectacular, la verdad De hecho, va a salir en el Call of Duty y modo Sí, Warfare? sí, lo sé, lo sé, lo sé No juego nunca a Call of Duty, esta conversación la hemos tenido eh, a ver si me... Este es el primero, eh no, no. Ah, pero yo no sé, o sea, ¿ese circuito de Fórmula 1 lo van a meter en el modo campaña o solo online? Solo online. ¿no? Pues no lo sé, pero yo lo jugaré online si sí, eso. Es camino que online me la pena. Me no joderos. Vamos a estar campañita. Nah. Nah. <laughs> ¿No? Un Call of Duty. Bueno, no sé. Actualmente no sé cómo está, pero cuando yo lo jugaba, solo jugaba online, vamos, casi. Es un niño ratón. ¿Han eliminado ese mapa? ¿Qué dices? Y una polla, que nos han engañado. ¿En serio? No, nah, no sé. Yo no, yo, no, creo, yo no, no lo creo. he visto eso, vamos. No creo, no creo, no creo. No me fío. Eso te, bueno, da igual. Eso tendría que estar prohibido. Porque hicieron una, una que... vendida de marketing con eso espectacular, ¿de claro, acuerdo, claro, no? Claro. El tuit aquel día. Claro, claro, claro. En la beta no ha estado. Bueno, que no esté. En la beta no quiere decir que no vaya a estar en la versión final del juego. Pues, pues, Dios, eh... Pero yo creo que la beta tendría que haber estado, ¿eh? Yo creo que sí que tenía que estar. Bueno, no, en no beta. sé, ya veremos. Si no, ya, ya os sí. insultarán. Pero, a... pero, si, pero si acaba estando. Activision. Si acaba estando. Tenemos que jugar una partida, ¿eh? Sí. Sí, sí sí, sí, lo, sí, sí. Te lo compro. Vale. Me vas a reventar porque yo no juego nunca a Call of Duty, ¿vale? Pero, pero, bueno. pero sí, es que yo llego sin jugar. Ya, yo nunca, Javier. ¿Hola? Ya, tú nunca, eso es grave. Eso es grave, eso es grave. <laughs> Quieres, quieras que no, eh, me vas a Eso es grave. grave, sí. Pero bueno, eh. Pues bueno, nada, ya veremos. Si realmente se confirma que eso fue una maniobra de marketing, para, lo es, criticaremos Es desde para anunciarlo, este vamos, luego. Sí, sí no, sí, no. Sí. Vendremos aquí cabreados. Y mira que Activision, por lo demás, es una empresa ejemplar, ¿eh? <laughs> No tiene ni un, mira, eh, ni un mira, resquicio. Ni un resquicio. No tenía un resquicio no tenía para no. criticar a Tivisión Blizzard. Y ¿Se, se ha dejado esta conecto? chorrada. Se ha dejado esta chorrada. Ay, no te jodería hacerlo, ay, no te hacerlo tan, tan bien todo. Y... Ay, toda chus, chus. la vida haciéndolo bien, eh. Toda la vida Tivisión ¿eh? De verdad, eh. Que cerca de O sea, que es perfecto. En serio, te voy a pedir que entremos en Singapur porque <laughs> se, nos la, se nos va la cabeza, eh. <laughs> sí, es que, es que una hora y media y no hemos empezado la prueba de Singapur, esto es lamentable. Que Singapur está muy bien, que está lleno de cubas ambulentas, cada una maneta en el anterior. Eh, que Dice Esteban Ocon que eso va a ser como llevar un karting, mm. que hay mucho bache. Eh, pues pabila, ¿no? Esteban, que te vayas. Sí, no. Claro, eh. claro, claro. O sea, haber, tu, haber estudiado, digo que te iba a decir. Haberte dedicado a hacer un podcast de forma 1 claro. como el Javi, como yo. Qué claro, <laughs> Ya estaría la vida resuelta, ¿no? O sea. Ya, la vida resuelta, ya está. Sobre todo, sobre todo en tu caso, porque yo todavía no. Pero bueno. <laughs> Oye, tampoco, tampoco te va mal a ti, eh. Cuidado. Me da como el culo, Javier. De, aquí, de aquí a tres podcast Al 100 no llevo eh, No, hombre, no No te puedes quedar en el 100 Al 100 lo no llevo puedes quedar en el 90 A ver Mola O sea, Singapur es de los que más me apetece ver Con, con los nuevos coches, eh Quiero, quiero ver eh... Singapur Sí Bueno Es que es un circuito de mucha curva Y bueno. no tan lenta como Mónaco Entonces Va a tener un par de curvas Que yo creo que meter estos coches va a ser difícil ¿Sabes aquí? A qué gran premio creo que se puede parecer un poco A qué circuito se puede parecer A, ¿A Miami A Miami de los que hemos visto este año Miami, Miami es más rápido, eh. Pero, pero creo que puede tener ciertos sectores con, con ese olorcito a Miami y tengo ganas, tengo ganas de. Hombre, Miami de... tiene más recta, seguro. Sí, 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 sí. Pero bueno. Sí, sí, pero, pero yo que sé, la zona está lenta de Miami. Pues, por ejemplo, se me parece al sector 1 de sí, vale, Singapur. Que, y, entonces, ¿en Miami cómo fue Ferrari? Bueno, es que en realidad la Ferrari de Miami poco ya. Ferrari queda... fue bien. Fue, fue bien, bien en Miami. Pero ya lo que queda lo, lo que quedaba de aquella Ferrari, yo creo que ya. Sí, no recuerdo eh. mal. Okay. No sí, a ver, mal, no, yo, ¿eh? claro está, pero al final, pero. No, que de Leclerc. Pero no yo creo se... que esa fue. De la... Creo que fue de las que perdió Ferrari. Se, se comió como... las gomas Leclerc, creo, recordar. Puede ser, puede ser algo así, puede ser algo así. Sí, puede ser algo así. No sé, amigos. Eh... Hostia, es verdad, Alonso penaliza, ¿no? Porque, claro, después de la genial decisión de no, de, no sancionar en Monza, que tuvo catastróficas consecuencias. Ahora, ¿qué? Te la comen, ¿no? ¿Alpine? Te la comes. Te la comes. Claro. Te la comes para, para Singapur. Yo no es por defender al diablo en aquello de Monza, eh. Pero entiendo por qué Alpine no quería sancionar. No, con con los dos Ya, pero tío, si ves un y riesgo. Entiendo, y entiendo que, entiendo que Alonso se tiene que comer también. Si es un riesgo partida. así de grande. yo qué sé, tío. Yo creo que quería tener un coche saliendo desde delante y otro bueno, coche. Bueno, te podía salir bien. Si te sale bien, te quedabas en puta madre, pero te ha salido mal, así que te la comes. No, claro que. Claro. Eso es. Sí, Literalmente, tío. yo creo que. En la cabeza del subfútbol era espectacular Claro, dice no, Hostia, yo... quedo aquí bien Digo, mira Uno sanciona al claro. otro No queda bien Hostia, soy aquí Dios claro, claro, claro Pero y si no Pero bueno En fin Que mmm, Vamos a ver en Singapur Tampoco tengo muchas expectativas Con Alpine en Singapur ¿eh? O sea, verdad, no que, es como el momento, circuito Que me ilusiona para es ellos Es cierto Con penalización en Spa también No entiendo nada Es verdad ¿Te acuerdas? O con no, no penalización en Spa Sí, penalización en Spa ¿Cómo que no? Que sí, que sí Que me acuerdo yo que hizo un carrerón además ¿No? Saliendo desde atrás Que sí, que sí, que sí pues cambiaría unas piezas y luego cambiaría otras en Monza en lugar de hacer dos sanciones completas. Eso ya no me acuerdo. A, me acuerdo, a, no a me acuerdo. eso ya no me dar vale la explicación esta de no, es que no nos quedaba otra que sancionar a Esteban. Coño, si, si sancionas un componente, Que vas a ir de uno en uno hasta que llegue Singapur para que uno tenga que cambiar? Es que... Te voy a ser totalmente sincero. Estoy totalmente perdido con los componentes de piezas y las sanciones que lleva cada piloto. Así que cuando llega una sanción, yo me la creo. Digo, vale ok. Ya, sí, no. <laughs> Claro, Alonso sí que lleva un montón de carreras sin es penalizar, eso sí me acuerdo. Bueno, da igual, que va a penalizar seguramente, salga de ¿Segura? atrás. Vamos, seguramente. Pero yo, dicho eso, Fernando se le tan bien Singapur, que si no acaba en puntos me sorprenderé. En puntos, pero yo noveno. ¿Pero saliendo último en Singapur? Bueno, si sale último, claro. Bueno, a ver, ojo, luego veremos con el resto de sanciones porque no sea el único. Yeah, eso y igual sí, igual pero... es lo típico que al final termina saliendo el 13. Al final, ¿vale? es que, que... Al final el, claro. juego, el juego de Codemaster tiene cosas que están bien hechas al final, si es que... Claro, lo críticos de iba... sancionan 7 cada carrera, sí, sí. Claro. Igual sale igual el 13, luego, el 13, y ni tan mal, ¿sí? ¿sabes? Claro, claro, ahí está. Ahí está, ahí está. Entonces. Dicen. Eh, bueno. mm. ahí. Bueno, bueno. Entonces, Entonces, bueno. Eh, por lo demás, no debería haber muchas más sanciones de nadie. ¿Quién más rompió por motor en, en Italia? Rompió alguien más, eh. Rompió eh... Ricciardo. Ojo, Ricciardo igual también sanciona. No me acuerdo. Se me ocurre. Sí, Ricciardo fue el motor entre las Lesmos. Ah, eh, Botas, es verdad, es verdad, Botas también, también rompió motor, si no recuerdo mal. Botas fue en Zambor, ¿no? ¿Ah, fue en Zambor? Que fue, fue su fue. noda y después se quedó parado él en la recta, creo Ah, Botas también, no sé Pero puede ser que Botas también Oye, pues Botas, en... aga no, sí, no me acuerdo Botas estaba nada. agafado entonces Porque llevo unas cuantas carreras... Bien puteado, ¿eh? Sí, la verdad que no... Se complica el mundial Eh... <risa> y... <risa> no, no, no es el que ha estado más lejos, ¿eh? Cuidado No, no es el que ha más lejos, ¿no? No Eh... En fin <laughs> Bueno Que... Dicho todo esto Dicho todo Singapur. esto Singapur Singapur Vamos a hacer un poquito de predicción Venga, va Arte favorita. Bueno, hay una cosa que no hemos comentado. Es el primer. ¿A ti que te gusta el tenis? Voy a usar un término Ojo. tenístico. Es el primer match ball oh, de Max Verstappen. Oh. Match Ball. Mach -bol. eh, bola machacante, ¿no? En español. Para Max Verstappen. ¿Vale? Puede ser campeón del mundo, si no recuerdo mal, ¿vale? Ganando la carrera y Leclerc noveno o peor. Bueno, visto cómo está el patio, hasta me lo creo. Lo que es, ganando la carrera y vuelta rápida, Leclerc noveno peor, o ganando la carrera, vuelta rápida y Leclerc décimo. O sin vuelta rápida, Leclerc décimo. Algo así, si no recuerdo mal. Bueno, ¿vale? a ver, yo creo que en condiciones normales eso no va a pasar. A ver. Claro que Ferrari vive en un mar permanente de condiciones no normales. La cosa que, es un abandono de Leclerc. O sea, Ferrari no tiene nada que perder. Más allá del segundo puesto con Mercedes. Que veremos qué tal. Pero. En constructores, claro. De constructores, entonces tiene cierto <laughs> sentido pensar que pueden arriesgar con Leclerc. Pero arriesgar, ¿qué es? Me refiero... Intentar ganar, intentar ganar. Vale, pero yo creo que incluso haciendo una cagada de estrategia, no, no, quedas noveno. décimo. No, 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 que... no me refiero a quizás forzar la maquinaria más de lo que se debiera. Ah, que el coche rompa, bueno. Es una posibilidad. Entonces, es yo creo bueno. que no, ¿eh? yo creo que no va a ser campeón aquí. Verstappen, pero yo, eh... yo creo que tampoco, a ver, en condiciones normales, ¿eh? pero es verdad que si ocurre algo, pues hasta luego. Hasta luego lo que se ah, pasa. y Pérez tiene que quedar por debajo del quinto también. Ojo, pues no he hecho nada. No, 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 pero no está la iglesia. Son, son demasiadas cosas. Ya, pero claro, sí. si Pérez pues, Aunque aunque la Iglesia es segundo, Pérez puede seguir teniendo igualmente opciones. Ah, bueno, claro. Claro, claro o sea, eh, claro, claro, nada, yo claro, creo que claro. está un poco fumada de porro, bueno. ¿eh? Ah, claro. a ver, bueno, matemáticamente, matemáticamente puede serlo, pero. ¿Por cuántas carreras quedan? Eh, Esta y otras cuatro o cinco. Es que es muy grave, ¿eh? Esta y otras cinco. sea, ¿Sí te imaginas. O sea, ¿se queda, pro, queda. Que se proclama campeón las claro. seis carreras del final. Sí. Es que es gravísimo, tío. Queda Singapur, Suzuka. Eh, Estados Unidos, Abu Dhabi, Qatar y Emiratos Árabes. No, no me he dejado ninguna. Ah, no, Qatar no, este año no. No sé, no sé, no sé. Quedan cinco. Las que quedan, no, no, no sé, queda no, que queda no sé cuáles, es que no tengo ni idea. Quedan ¿Para cinco. qué te iba a mentir? O sea, quedan con Singapur, quedan seis. Con Singapur, quedan seis. Yo, vale, creo, que, yo creo que sí, Verstappen puede ganar el mundial. Porque le crees que 12. Ay, ah, México, México, me olvidé. México donde he dicho Qatar, perdón, perdón, gente. Da igual, de Brasil. Sea, da igual. Hostia, no sé ni qué. No sé ni qué o sea, contar, si, si pueden parar a Chico Pérez para que gane el mundial, lo hacen. Te imagino, seguro, ¿eh? Japón usa México, Brasil, Abu Dhabi. Vale, sí. No sé qué he dicho. Se me ha ido la pinza muchísimo. He dicho países que. Ah, da igual, me habéis entendido. Eh, se me fue. Para el mí, coche. podio. El po bueno, la pole. La pole. La pole. Yo le no voy a decir yo ya, Verstappen. Yo también. ¿Tú también, Verstappen? Sí. Vale, tío, vaya originalidad, está espectacular. Ya, tío, no, somos unos no, desgraciados. No <laughs> vale. Abu Budap y luego dos a a Árabe. Vale, sí, sí, se me dio la pinza, perdón. Vale, eh, podio. 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 Primero Verstappen, segundo Leclerc, tercero Sainz. Me aburro. <laughs> Estoy hasta la polla de esta competición. Me voy a ver las motos a Kazajistán. <risa> <risa> correcto, correcto. Tercero. Pérez. Ojo, eh. Cuidado. Venga. Segundo, Sainz. Ojo, primero Verstappen. ¿eh? Primero Verstappen. ¿Y Leclerc? O Salvador, se ha la siesta. Octavo. Va, va ¿Octavo? a aguantar. Va a aguantar el tirón del muro. De ¿de vale, vale, vale. No, ¿y, ¿Y los españoles de España qué pasa? Los españoles de España. Bueno, hemos dicho Fernando a, a, a Carlos lo hemos puesto sí. los dos en el podio. Vale. A, eh... podio. Fernando Alonso Díaz, cuarto. Carrerón. Cuartos. Saliendo último. Me la pela. De las mejores carreras de su vida. Mm. Me la pela. <laughs> vale, yo... quinto. quinto ya va. Quinta constitución. Ah, también muy buena carrera, eh. ¿Que a muy buena atrás? carrera, muy buena carrera, Va a ser increíble. Es es espectacular. Qué carrera se viene muy bien Javier. Pues ahora tengo ganas de verla, eh. Sí. Antes hace, hace un minuto también. He, te he dicho que aburrido tal, culo, pero, pero, pero ahora, ahora tío, que eh. sé que queda quinto, digo, oh, tío, entra ganas de verla. Sí, sí, sí. Igual me la veo entera con la cámara del nano nada más, pero. Sí, ¿no? La han o sea, Con la han del nano, tome la pelada, chiquitito Claro, sí, sí, sí. Ojo, ¿eh? Buena estrategia, poco, ¿eh? me gusta esa. Sí. Hostia, va a estar guapo la carrera, no la perdáis ¿eh? No, 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 gente, en serio, No hay espacio físico en el circuito. Eso no es un problema para el nano. No, no es un problema. Siempre puede ser el compañero tira... <laughs> <me, me> tira... <laughs> control. Escucha, me estoy dando cuenta de que hemos puesto esto sin esta... sin pensar que va a salir último, eh. Yo sí, yo sí yo lo, he pensado. Ah, lo... <laughs> Yo he dicho cuarto saliendo último. Hostia, no, yo no lo he pensado, pero me da pela quinto. Papa culo. Así que sí. culo. Uh -huh. A por culo Claro, claro Ahora va a ser Crash Guide Por su fufu Choca Alonso Ganado con Bueno, pero Que sí bueno, claro. A lo mejor A lo mejor es con el que yo se choca Yo ya me, me tiro por la ventana Si se ocurre Claro Claro, claro, claro ¿Cuántos safety cars salen? Juan Alfonso Sí, sí, hay. No, no, que cuántos, digo Uno ¿Uno? Sí, uno, uno Pues yo digo que salen Buah, tengo una Tres... escena Es que ni me acordaba ya, tío La zona del túnel De Singapur El puentecito, es Porque El eso, túnel Eso ha cambiado o qué? ¿Qué ganas, no, que tengo ganas de verlo, simplemente con estos nuevos coches. O sea. La Tifi firma eso, ¿eh? La Tifi deja el sello ahí, ¿eh? Ya, ya, ya. Mi hombre, Nicolás. Es que Nicolás no ha corrido aquí, eh. Uy, 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 que Nicolás viene nuevito acá. Hostia, es verdad. ¡Uh! Hostia, la Tifi debuta, es verdad. ¿Cómo no debuta? debuta? Bueno, muchos bueno, bueno, muchos bueno, bueno, debutan en bueno, bueno. Singapur, de hecho, aquí, ¿eh? Sí, bueno, todos los que debutan en 2020: Mixumacker, Sunodam. La Tifi. Selfie provocado por Ocon, claro. ¿Tú? Claro. Seguro. O con. Tiene el muro en allí. Entre cejas y cescalota. ¿De qué? ¿De cómo se coma el muro? Eh, no, no, de esa curva en concreto. Estamos, estamos, eh, estamos haciendo un podcast hablando cada uno solo. Es increíble. Es posible, es posible. Igual está siendo el mejor podcast, eh. Igual está siendo el mejor. Y le digo, estoy brocado, brocón. Y dice, va a ser increíble. Y digo, el que el, 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 o con el muro, ¿no? Y dice, no, no, la curva esa, el, lo, lo da igual. <laughs> cosa, estamos, ¿eh? estamos literalmente haciendo un podcast de, uni, o sea, unilateralmente. Qué programa, Monti. ¿Y, y lo bien que nos queda, ¿eh? ¿y lo que está disfrutando la gente en sus casas ahora mismo? La gente no, no da macho con tanto. La gente en sus casas ahora mismo, Javier, el está debate, disfrutando esto de una manera. El debate está en las casas. El debate está en las casas, efectivamente. En las casas. Sí. Efectivamente. Ay, bandera roja, Laticia Alonso bueno. no paró, efectivamente, efectivamente. Bueno, amigos, amigos. Bueno, es tu canal, ¿eh? Tampoco sí, no quiero despedir tu canal. ¿eh? No, estoy... Bueno, en mi canal eh, hasta que llega un hacker. Yo comparto. <laughs> yo <con risa> <mi> canal... <laughs> hasta, hasta. que no te lo quites. <laughs> claro, no, claro. Yo, Eres la solidaridad, chaval. Yo comparto. Yo soy muy generoso, right. yo digo. Si me quieres meter un strike adelante, mételo si no pasa nada. Adelante, adelante. No hay miedo. Bueno, gente, que nada, que han sido una hora 42 minutos. ¿Qué te parece de bólidos? ¿Para ser, pa ser no post Gran Premio para ser previa solo? Pero es post Latifi. Es, post -latifi, es, es por la es, es, es... Hay cositas. ¿Puedo hacer spam de Fórmula Fons que voy a subir ahora un vídeo de Wanyuzu? Venga, Yuzu. de spam de Fórmula Fons, dale. Voy a subir un vídeo de Wanyuzu y luego este vídeo se subirá completo hoy a su canal. O mañana a Fórmula Fons. Exacto. Un canal en el que tenemos no hay hackers. cero tutoriales. Cero tutoriales. Claro, no hay tutorial hay de nada. Yo, yo eso, eso es una desventaja. Ya. Yo, ya. no sé qué estás diciendo. No, ¿Cómo vas a competir contra un tío que te sube 8 vídeos al día de un minuto de cómo bajarse Sony de gas? Hombre, por favor. No puedes competir Ay, con eso. No puedes competir. Ay. Javier. No pasa nada. Ya, ya le, lo superamos. Le, lo, deja, lo le dejamos a esta gente que se vaya. <laughs> sí, lo superarás. Y que dejen de sufrir. ¿Y que dejen ¿Hacemos de una realidad de alguien o qué? Pues, como tú quieras. Si, si hay algún hacker por ahí, eso hacemos. Hostia, hacemos a alguien que haga tutoriales por la broma. Hostia, tío. ¿Alguien que Voy a buscar pero, ¿existe, tutorial. tutoriales. ¿Existe el tutorial en Twitch? Voy a buscar tutorial. He buscado tutorial en el buscador. ¿Tutoriales necesarios? Que ¿Existe un canal? En directo, a ver. Espectacular. Manualidades y artesanía. Vale, es creation? Eso, claro, eso no cuenta, tío. Behind the scenes. Ahí no hay nadie haciendo tutoriales. Tío. Es que yo creo que el, el concepto tutorial en Twitch no existe. ¿eh? Pero después también me he metido en manualidades y artesanía. Espera. Ojo, oh, igual, igual sí. Un canal de tutorial llevado a Víctor Abad Desprender láminas de puerta mal hecha. Qué coño. Un espectador. Y y ya, a ver, está... Eso sí, tendría que ser tutoriales de informática, pero eso no va a haber. Eso no va a haber. Hay un tío arreglando cosas en un garaje. hay una a este tío, por favor? ¿Quiere cómo se llama? Vale, dámelo. <laughs> espera, te lo paso. Te lo paso por, o sea, es Herrería. Lo pongo por el chat. Vale. No, no puedo. Me salió Herrería, Herrería, o sea, sin tilde. Sí. Con H. Castaneda. Todo sí. junto, ¿eh? Es un, tío, es un tío. Haciendo un contrachapado con un martillo. Uf. Es increíble. ¿Y, y sabes que es lo más gracioso de todo? Que no se va a enterar de nada. Claro, claro, con música electrónica de fondo. O sea, quiero que esta persona reciba cariño, por favor. <laughs> no se va a enterar de nada, es espectacular. Pero ¿Ha visto el tío la cantidad de cámaras que tiene? Sí, 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 tanto que lo he visto. Va cambiando de plano constantemente. Esto pues nada, cariño. ahí va, ¿eh? De cabeza vamos, ¿eh? Buah. Bueno, Fox, vale eh, hay que despedir porque si, si no esto ya. No, eh, gente, eh, gente, eh, 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 gente. Un placer como siempre. Gracias por estar ahí. Pásaselo bien Y os dejo con el mejor tutorial del mundo Nos vemos <laughs> Adiós, 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 adiós.